¿Qué pasa, cabros? ¿Cómo estamos? Saludos, Oscar Sandoval. Saludos, Yerko Silva. Saludos, Ramón Ignacio. Saludos, Conor Ignacio. ¿Cómo están, chicos? Desde la peguita viendo. Buenas, chicos. ¿Cómo están? ¿Qué pasa, cabros? Esta cuestión se demora un año en encontrar en individual. Tengamos esperanza de que encuentre rápido esta porquería. Pucha, el ángel me había dado una configuración muy buena de esta arma, pero yo no le hice caso. Y la embarré, papu, porque es la mejor que había. Silenciador. Parece que este. No me acuerdo cuál era. ¿Qué están ocupando? Este parece. Ya, pero filo, déjame ese. Saludos, Tomás Moreira, ¿cómo estás? Saludos, Camilo Matías. ¿Qué arma es? Estoy ocupando, estoy ocupando. Yo no estoy ocupando armas meta, chicos. O sea, el título lo puse ahí, pero mira, la verdad que yo estoy ocupando el AK con la arma guerra. Yo siento que estas armas pegan harto. En el VR, no sé si tanto. No sé si tanto en VR, pero pegan. No, el VR me va a tirar un servidor muy malo. Oh, renacimiento de noche, miren. Juguémoslo, está de noche. En colación viendo el directo, dice el Rodrigo Alejandro. Buena, papupi. Tienen que aprovechar ahí la colación para mirar un rato el directo, pues, cabro. Yo voy a jugar 2 horas de stream y veamos si salen algunos pollitos. Está el renacimiento de noche, vamos a jugarlo. Veamos qué tal nos va. Veamos qué tal nos va y veamos el mapita cómo quedó también. Me escucha como el loli el audio. La capturadora es más mala, weón. La capturadora de video, esa la va a ver media chiquitita, no se la recomiendo, chicos. Les tira puros problemas de la nada. ¿Se puede jugar en PlayStation 4? Sí, po, sí se puede. Warzone, te corre el Warzone en PlayStation 4, en Xbox Series. O sea, en Xbox Series S, claro, de ahí para arriba. Bueno, Alejandro Anza, ¿cómo estamos? Se descarga gratis Warzone por si acaso, chicos. No tienen que comprar el COD. Es gratis. Warzone es un juego gratuito de la saga de COD. Bueno, Alfredo Carballo, ¿cómo está, señor? Desde el trabajo también. Hola, soy Baltasar, chacho. Estoy mejor con la tos y la fiebre, dice el Baltasar. Qué bueno, Baltasar. Me alegro, compadre. Va a salir bien. Los niños chicos se resfrían siempre y salen rápido de los resfritos. Así que un abrazo grande, Baltasar, y para tu papi también, ayer Esteban. Buenas, Duban, ¿cómo estamos? Carlos Mesa, ¿cómo están, chicos? Mauricio Barraza, ¿cómo están? Yo acá, bajoneado, pero dándole al directo como siempre para pa completar las horas del mes y todo el tema. Bajoneado por otras cosas, no por nada de la página, por si acaso. Siempre se toman todo a mal. Hay personas que todo siempre buscan ahí la beta para pa meter la pata y molestar. Aquí sapeándonos, zampándonos el terrible pollo papa frita, Afri, dice el. Ándate, cabro. Comiendo papa frita, el chingüengüencha, está bien, está bien. Hay que alimentarse saludable como eso, con papa frita. No, ya no encuentra con esta porquería. Pucha, qué lata, ya no hay nadie jugando Warzone.
Se demora un año en encontrar. ¿Se acuerdan que antes te demorabas cuánto? Tirabas y encontraba, tirabas y encontraba, tirabas y encontraba, tirabas y encontraba. En Warzone 2 va a pasar eso, acuérdense. Primeros días, tiráis y encontráis, tiráis y encontráis. Oh, qué loco, tener que aprender un juego todo de nuevo, loco, no, de cero. Ojalá lleguemos vivos para esa fecha. Los videojuegos son mi mundo. Son mi pasión y mi alegría. En noviembre sale, Carlos. En noviembre sale el Warzone 2. En noviembre, la bestia. Ojalá sea bueno el juego. Yo creo que va a ser bueno. Le tengo fe a ese jueguito. Tiene pinta de que va a ser bestial. Que va a ser una bestia, boludo. Que va a ser una bestia ese juego. Tu, tururu, tu, tururu, tu, tururu, tu. Encontró perros. Vamos a ver cómo se ve de noche, vos. Enemigo entrando en el área. Aprovechemos para practicar los Wow. Se ve bonito, se ve bonito. Las mismas sombras del otro, pero de noche. De noche. Combate de verdad. Vamos bien. Pasa, cabrón, ¿me escuchan? Aló, aló, boludos. ¿Me escuchan? Hola, chacho. Pasa, buenas, cabros. Vamos nomás, vamos nomás. Resurgimiento. Me gusta esta zona de descenso. Voy. Así que corramos hacia la zona central. Está bueno el mapa de noche, me gustó. Vivan y sus compañeros abatidos volverán. Cualquier acción que les haga ganar puntos los hará volver antes. Cazar o ser cazados, ¿qué será? Tiro bajo. ¿Lo mataste? Ah, no. No se tiró. Está atrapado en el. Todos aquí. Tengo dos certes. ¿Viste, güey? No. Te paro, espérame. Aquí voy a levantarme. Arriba del techo están. ¿Por qué es que no me mató? Contacto.
Oh, que se agarraron el mapita de noche. ¿Hay más gente? Acá hay más gente arriba. Voy, izquierda. Tocadísimo ese, tocadísimo el tipo. ¿Qué se tiró? Ese, ese. Se tiró. Ahí lo bajé. Lo bajé. Arriba en la torre. ¿Está parece que hay gente. No, hay tres casas chicas. ¿La casa campera hay gente? Acá. Vale. Sí, por acá. Los refuerzos están en camino. Es contigo. Se cambiaron, se fueron a la otra. Pasaron para la siguiente. Está la. Vale. Batido, toda bala. Abatido. No, me bajó el perro ese. Está nada, ese, ese mismo. Buena, perro. Ya se está avanzando. Sigo en el juego. Vaya, oh, cuidado. Chalo. Oh, se metieron así. Está cagando. No, me cago. Ha metido uno. Piso. Movimiento. Bajo, pide piso. Uno de tus aliados volvió al juego. Ah, se fue para atrás, qué perro. Sigue la vuelta. No, oye, es rápido, rápido el tipo. No dejen nada, eso sí. Enemigo entrando en el área. Sigo aquí. Wow, como pegan de todos lados. Perro, suelta a mi compa, perro. Mejor con plomo caliente. Miembro del pelotón redesplegado. Aquí hay guatita, acá. Los refuerzos están. Acá hay loot abajo todavía. Está lleno. Voy. Ya que le cae el loot de nosotros. Ay. Enemigo activo. Bueno, Augusto, ¿cómo estás, Agustín? Métete a jugar, Ignacio. Están disparándote acá arriba, ¿no? Sí. Enemigo cerca. Ataque aéreo de precisión aliado en camino. Cuidado. Estás aproximando. Marcando nueva zona segura. No, no. Me dejó ni nada. Yo me tuve que arrancar el tío para... Me hizo peor. Lo pillo por atrás, perro. Mira la rata. Con eso aprenderán a no meterse con tu pelotón. Me salió apuntando, what the fuck. Quedan 25 en la zona. Los refuerzos. Oye, el armamento, ¿dónde cayó? Que hay arriba. Voy a buscarlo, ¿no? Abatido al de arriba, el que te está disparando el perro. Uno de tus aliados volvió al juego. ¿Tiene un rinconcito la rata? Mira, no lo veo, no lo veo. Está ahí, está ahí. Este objetivo es hostil. Me vipiaron de espalda, weón. Lo pillamos el perro. Había el culeado, weón. Había el culeado todo el barco. Marqué un objetivo. ¡Vamos, perro! ¡No, me jodió! ¡No, no lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! Lo maté. ¡Saludos, Cavi! ¿Cómo estamos? Todo guxi, papu. Buena, Brandon. Se fue cara arriba. Todo Poloni. Sí, parece que sí se puede caer en el momento. Por lo que estoy viendo ahí, el amigo está. Ah, no, no era tan. No era tan seguro. Oh, me cayó. Hay tres abajo. ¿Qué es eso? Por la Winnie de Pooh. Es hora de cubrir nuestras huellas. Un equipo enemigo. Arriba abajo, vienen subiendo. Están acá con nosotros, Pooh. Aquí, el frente. Ay, qué paja. Sobrevive, amigo azul. Ah, no, soy el verde. Nap, sobrevive. El tipo no se veía, el del sniper de atrás, pues. Yo vi el reflejo y me di cuenta. No. Ok, tú no vas nada. Cara, escóndete ahí, mi amor, de guatita. ¿Están jugando los tres juntos? No. Ah. ¿Tú tampoco tienes amigos como yo? No, aquí estaba probando el mapa. Ah, ¿cómo sería? Aquí mirándote desde el trabajo. Buena, Brian, ¿cómo estamos? Saludos, Socrano Celeb, ¿cómo estamos? Chingüengüencha. El Cristian estaba en el Discord desde ayer, se quedó conectado. Menos mal que no lo pillaron esperándose el ganso el Cristian ahí en el Discord.
un maldado se queda escuchándolo y ¡pa! Lo pillan ahí en el jaleo. Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo. Ah, se tiró el perro. Contrato fallido. Se acabó el abajo. Tiempo. Vale. Sí. Gas aproxima. Lanzando nueva zona de segura. ¿Dónde, weón? ¿Otra? La zona activa. Costos ajustados en las estaciones de suministros. Vale. Me meto con silencio mortal a matar a estos animales. Se han metido con la leyenda, papu, y el Dream Team. Están en el primer piso. No. Marqué una estación de arriba. Suministro. Está más arriba. Hacia qué está haciendo este tipo. Es la pieza. ¡Oiga! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡No te crees! ¡Oh, no, un segundo! ¡Pucha, la verdad! Me di la vuelta muy larga si no te he ayudado. El resurgimiento ya no estará disponible. ¡Mantente alerta! ¡Ay, no alcancé la liquidación! ¡No! ¡Los precios volvieron a la normalidad! ¡Cómo guardé estos perros! ¡Vigilen el cielo! Hay uno acá. Objetivo de recompensa identificado. A divertirse. Los refuerzos están en camino. Cuatro balas me quedan. Enemigo activo. El gas está avanzando. Recibiendo daño. Los refuerzos están en camino. Necesitamos ir a la zona segura. Ahora. ¡Me disparan! Estos locos son retrajer. Miembro del pelotón se desplegado. Escogieron bien el bando. Buena elección. Son super tryhard esos locos de arribita. Pues sí, güey. Sigo en el juego. No puedo ni caer, güey. Cae acá para el barco. Vamos a tener que empezar a lootear de cero, parece, porque están ahí arriba ya tomados con. Tienen todo controladísimo. Pero igual hay gente, weón. Están los de la. Los del FBI ahí arriba. UAV aliado arriba. ¡A cazarlos! Entrega de armamento en camino. Otro armamento. El resurgimiento ya no es posible. Que tus acciones cuenten. Seguramente se quedó dormido el tarita. Sí, sí, dijo eso. Uno de tus aliados, yo me metí y de repente estaba en el disco. UAV enemigo activo. Yo pensé que ya se estaba metiendo para asegurar el cupo. Como lo hacía el matrón antes. ¡Qué perro! No me dispares, perro. Ahí se salieron los cabros. Son re desgraciados. Vamos a ganarle igual nosotros. Oh, no. Cuatro equipos campeón. Vamos a ganar esta partida. ¿De qué parte de Chile eres, amigo Carlos? Yo, Santiago. Santiago. Puta huele. Tenés gente contigo, te van subiendo, parece. No, espérate, me pego. Madre, ¿eh? Chica. Escuché gente igual contigo por esa zona, pero no sé. Sí, acá están. Están conmigo, papu. Se tiraron. Voy, no. Me mato. Se fue. Aguanta un poco, aguanta. Ya estoy lista. Abajo, mío, va. Va subiendo. Perro. Cúrate. Se entra acá uno. Batido en el segundo piso. Atrás tuyo. Debes permanecer con vida hasta que lleguen los refuerzos. Gas aproximándose. Zona segura reubicada. Ya se está aproximando. Aguanta un poco, papá.
avanzado enemigo arriba. ¡Con cuidado! ¡Qué miércoles! ¿Cómo van a sobrevivir tanto fuera de la zona estos perros? ¡Ahí lo avanzó! ¡Se fue rajado! ¡Segura reubicada! ¡Ya se está aproximando! ¡Nuestro equipo está entre los mejores cinco! Carlos revivió a todo el perro. Revivió a todos. Sí, revivió a todos casi. Sin placa, sin placa. Ganamos. Buena, loco. Buena, buena, cabros. Hasta el final y ganamos. Me tiene la mierda. Bien hecho. Buena, partidaza. Si no fuera por el refresh, no la ganamos. ¿Cierto, refresh? El refresh estaba mirando nomás ahí, atento ahí. No se salió en ningún momento el hombre. ¡Ay! La del auto, como me arranqué. ¡Uf! ¡Saludos, chicos! ¡Oh, qué buena win, cabrón! 76 personas viendo. ¡Eso! Pónganle me gusta, chicos. Pónganle me encanta. Pónganle me gusta. Pónganle me encanta. Ahí nos vemos, compa. Nos vemos, Carlos. Cuídese, señor. Vale, vale. Crack, nos vemos. Vale, vale. Maté muy poco. Eso sí, 16 baja apenas. No, muy poco. Estoy bajito, estoy bajito. Ya, vamos, vamos, vamos. ¿Qué pasa, cabrón? ¿Dónde se mete el otro? ¿Dónde se mete el otro? El Ignacio está por ahí. Hola, Ignacio. ¿Cómo estás, Ángel, mi amor? Gracias por compartir. Tomás Moreira, Mauricio Barraza, Enrique, Fabián, Enrique Lavoe, Lavae, Lavoe. No, el Ignacio no está, parece como... No, no se ha metido el mechito. Ya vamos a tirarla de nuevo ahí en... Está bonito el mapa, me gustó cómo se ve. Está bacán. ¡Qué buena, loco! ¡Qué buena partidaza! La primera win, al tiro. ¡Pum! Nada de cochinada de aquí, nada de cochinada. Gracias, Nico Marín, por esas 75 estrellitas, compadre. Muchísimas gracias, señor. La segunda... Nico, eres el segundo que manda estrellas este mes. El segundo. Tírate una win con 20 kills por un K. Ya, ok, andamos. Vamos por esa, vamos por esa. Vamos por las 20K. Esperemos que sí, pues. Esperemos que salgan las 20K. Pucha, siempre. Ayer saqué. ¿Cuándo? Antes de ayer saqué, parece. No me acuerdo. Cuando las quiero sacar, no puedo pasarlas como las 12 kills, 15 kills. Y cuando de repente estoy así concentrado, saco 20 fácil. Pero ahora vamos. Vamos a intentarlo. Vamos a tratar de jugar lo mejor posible en el mapita. Quiero jugar con la snipe, con el sniper y el arma de guerra. ¿Dónde está el arma de guerra? Acá está. Ahí está. Perfecto. Está la configuración. ¿Volvió a la isla? Dice, sí, pues volvió hoy día. Está de noche ahora, Iván. ¿Cuántas win van? Ah, te digo el tiro. Espera. 894. 894 win. 894, ahí está. Este mes llegamos a las 1000, po. Este mes vamos a llegar a las 1000, sí o sí. Y de ahí ya me siento pagado con el isla. Ya cumplí la misión de isla. Revisemos nuestras armas de equipo. Aún tenemos tiempo.
estaríamos preparados para el 2, para el Warzone. Hoy sale la 900, sí, hoy día salen, hoy día sí o sí. Chacho, adopta, me dice el Diego Motach. Dos hijos, tres perros. Me tratan como el loli, nadie me respeta. ¿Y voy a querer otro más? No. Se acabó la práctica. Empieza el combate de verdad. Bueno, Marcelo Matus. Gracias, Suárez. Voy a tomar resurgimiento. Quien respire este gas morirá. Así que corramos hacia la zona segura. Vivan y sus compañeros abatidos volverán. Cualquier acción que les haga ganar puntos los hará volver antes. El objetivo principal es eliminar hostiles. ¡Al ataque! ¡Blindaje disponible! Era... ¿Vieron? No. Mina antitanque lista. Miembro del pelotón desplegado. Ya estoy lista. Ay, que baja el demonio. Toto. ¿Me escuchan, chicos? ¿No hay alguien que habla acá español? ¿En inglés, en francés, italiano? Abatido. Bien. Marco punto de reunión. Para los miles ya estuvieron. Cuidado. Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo. Miembro del pelotón redesplegado. No. Cheater. Me metí muy brusco, debe haber metido la flecha y pa, con la escalera para arriba. Quedan tú nomás, amigo. Rafael, queda tú nomás, manito. Queda tú, queda tú, queda tú. Queda tú, manito. Golpemos. No perdamos terreno, adelante. Tienes otra oportunidad, no la desperdicies. Si en la primera, que cuando caí no te matáis más de 5, sacar 20 kills está difícil ya. Porque si se fijan quedan 27 con vida nomás. Tiene que ser a la primera, voy a tener que caer después en un lugar más conflictivo. Caer ahí, pum, y empezar a pelear el tiro. Sin miedo ahí, pa. Matando, 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 matando. Ahora caí, agarré la pipa al HDR, me hizo perder mucho tiempo. Primeros minutos de partida son los más importantes, papu, para llevarse la victoria. No volverá a pasar. Este perro cree que me va a matar a mí, el perro. ¡Me están disparando! ¡Ay, me hicieron cucharita, pero por los dos lados estos perros! Me quedé atascado ahí, o... Por la mierda. Chicos, gracias a las 74 personas que están acompañando. No olviden dejar su reaccioncita ahí. Pónganle me gusta al directo. Pónganle me encanta, cabros. No le den color. Tienes otra oportunidad para marcar la diferencia. Adentro. Se marea lo alto. Ya está aproximándose. Marcando nueva zona segura.
Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo. ¿Qué hizo, boludo? ¿Pero qué fue? Bravo, bravo. Todos aquí. Olviden lo que dije. Todos aquí. Verde, verde, me paráis. ¡Verde, verde! Ah, no, no, me parí nada verde. Hay gente arriba. Jesús, man, perdón, perdón, perdón. Perdón, manito, perdón, manito. Pensé que no había gente. Yo guardando mi cupo del Discord desde ayer para que no me lo gane Matrón, dice el Cristian. Oye, te pasaste, menos mal que no estabas haciendo cochina, Tienes que ocupar sensores que M4 y tener confianza en ti, se lo crean. ¡Claro! A lo Gunter. El Gunter tiene el secreto de la ¿cómo se llama? De la victoria acá en el juego, ¿va? El maestro de Warzone. El Jedi. Lo siento, perro. Pero cuando me pongo a matar gente, papu, no paro, no paro, perro. Miembro del pelotón redesplegado. Ah, qué buena. ¡Ah, me seguiste, cochino! ¡Sucio! ¡Sucio! ¿Qué hay tú nomás, Diego? ¿Qué hay tú nomás, amigo Diego? ¿Qué pasa, Castro? ¿Cómo estamos? Gracias por compartir. El Castro ya se cree más importante que el Lionel Messi en Warzone, del Warzone, loco. ¡No, perro! ¡No mueras! ¡No mueras! ¡8 segundos, amigo! ¡7, 6, 5! ¡Cúrate, manito! Buena, mano, usted sabe, papu, usted sabe, Diego. ¡Vamos otra vez! Usted es una bestia, papu. Acá había una caja de balas. Siguiendo al enemigo. Marqué un destino. Aquí hay munición. Se acerca el gas. Vamos a la nueva zona segura. Buenísima, no le disparas. Manicho, no se enoje, manicho. Hostiles entrando al área. Los refuerzos están en camino. Amenaza eliminada. ¿Cómo me arranqué ese tío? ¿Cómo tan piti? Tan piti, ¿no? El tipo. El resurgimiento ya no estará disponible. ¡Mantente alerta! Situación finalizada. Los precios volvieron a la normalidad. UAV enemigo activo. Este es el objetivo de ataque aéreo. Muévete, yo conduzco. Vienen arriba, Rafael. Vienen arribita, arribita. Te vienen a buscar. Están acá, están acá. Cuidado, Rafael, manito. Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo. No. Pero what the fuck, ¿cómo me va a bajar así el perro? No, ¿qué onda ese tipo? ¿Es un ninja? ¿Qué? ¿Amigo de Goku? ¿Entrenaba con Vegeta este desgraciado? Recuerdo mi cupo. Saludos, Jorge Alberto, ¿cómo estás, señor?
¡Ey, tú nomás, Brazuca! ¡Valis, callam! Pudimos haber llegado más... Está bien, papu. Nada que hacer ahí, vamos por otra. Esta sí que tenemos que caer bien, chicos. Tenemos que caer ahí en el techo de prisión, pelear, buscar kills. Para poder sacar las 20 kills, chicos, recuerden, estamos en un reto. 1000 estrellitas gracias a Locram si logramos llegar a las 20 kills. Vamos por esas 1000 estrellitas, papu. Vamos a salvar la tarde, viejos borrachos. Ferretería Ignacio, saludos, papu. Gracias por dar reacción a la página. Samuel Rivera, ¿cómo está? A veces creo oír que me necesitas. Turururururu. Siento tu mirada. Turururururu. Voy a sacar el polerón porque hace mucho calor ya. Saludos, Armando. ¿Cómo estamos, mi amor? Cristian Ulmels. Hummels, ¿cómo está? Hoy día me toca, Armando, me toca bíceps, pecho y bíceps. Osvaldo Correa, ¿cómo estamos, señor? Bienvenido a todos, chicos. Bienvenidos, bienvenidazos, amigazos. Vamos por las 20, vamos que salen. Cristian Hummels. Al final, ¿quién me recomendó eso de hacer músculo grande y músculo más pequeño? Uno de los chicos, dos personas me dijeron. Tienen toda la razón, pues. Si así espalda y pecho en un día te cansáis más que la cresta, gastáis todas las energías casi. Porque es más peso. Y más peso significa gastar más energía de tu batería del día. Tu, 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 tu. Revisemos nuestras armas y equipo. Aún tenemos tiempo. Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo. Pensando si te gustará. No más entrenamiento. Llegó el momento de la verdad. Hoy día hace un calor, cabros. Ay. Se los encargo. Resurgimiento. Vamos a la zona segura. El gas está atacando. Los aliados. ¿Qué pasa, cabros? Siempre que permanezcan con vida, consigan puntos para que vuelvan más rápido. No puede caer ahí porque cayó mucha gente. Eliminemos a todos en la zona. Ataque aéreo de posición enemigo, atentos. Localizamos una caja de suministros a asegurar la posición. Está arriba el techo, papu. Lo marca acá arriba. Está arriba, sí, ahí está. Está en el borde. Abatido. Revivió. Buenísima, papu. Tenía otro arriba de prisión, creo que me dispararon. Vamos, cuatro bajas, perro. Faltan pocas. Tengo un reto, chicos. 20 bajas. Escogieron bien el bando. Buena elección. Tengo una teoría sobre esos chilenos que entran y se salen, como se salió recién ese cabro. Son los que te tienen mala y te ven jugando y se salen los perros. ¡Perro! Vas a morir, perro. Esto es lo que tenía que haber hecho al principio para poder pelear, no quedarme ahí escondido como cobarde.
¡Oh, no! ¿De dónde? No, moriré así. No, subió. ¿Cómo subió, loco? ¿Cómo subió tan rápido? 5-0, vamos, chicos. 5-0, 5-1. Hola, Tamara Gabriel, ¿cómo estamos? Apareciste, chingón, güencha, leyenda las armas que estás usando ahora en la M. Es la arma guerra y la car del Vanguard. Estoy ocupando. El domingo me conectaré. Sí, pues conéctense para que puedan jugar ese día. Se hagan los chingón, güencha. ¡Me dieron! Pero, ¿cómo no va a fallar ninguna bala ese perro, loco? Me han matado. ¿Qué onda? La cuestión rara. UAV, enemigo activo. Amenaza, vamos a jugar contrato incumplido. No paran de disparar. Uno de sus aliados volvió al juego. Al enemigo. Este es el objetivo de ataque aéreo. Recibí la solicitud. Ataque de racimo activo. Soldados a la vista. Cuídate la espalda. Eres mi música y mi mejor canción. Predator, no te vayas a salir, Predator, porque esta la vamos a ganar, perro. No te salgáis, Predator, ¿me escuchaste? ¿Estás ahí? Predador, ¿estás ahí? Uno de tus aliados volvió al juego. ¿Me escucha, manito? El gas avanza. Nueva zona segura localizada. No te vayas a salir, perro. Predador, ¿me escucháis? Dispara si me escuchas, dispara si me escuchas. Ya, oye, no te salgáis, porfa, dale, porque tengo un reto. Necesito que me acompañes hasta el final. Ven, vamos en el helicóptero. Vamos a matar gente, ven. Este asiento es mío. Ya vamos, bájate acá, bájate acá. Hay uno bajito tuyo. Es mi música y mi mejor canción. Vamos, bueno, mataste, Predator. Buena, buena, perro. Ya estoy lista. Predator legendario. Predator legendario, perro. Chileno, dispara si eres chileno, dispara si eres chileno. Argentino. Peruano. Boliviano. Ruso. Chino. Japonés. Chacho, ve el WhatsApp, dale. Adelante. ¿En serio? No creo que sea él, po. Oh. Bueno, ahí no tendría nada que hacer en todo caso. ¿No tenés micrófono tú? UAV, enemigo activo. Lo estoy usando y está bien linda la otra vez. Ya no te dejan jugar, chingüengüencha. A la Tamara ya no la dejan jugar. Dijo muy bueno, Ben. Quiero el ataque aéreo. Muertos. Recibí la solicitud. Ataque de racimo activo. Geografía con Chacho la leyenda. Quedó
Reporte radar enemigo detectado en el área. Estás haciendo directo ahora. Dale. Vamos a la nueva zona segura. La zona activa. Costos ajustados en las estaciones de suministro. ¿Pusiste youtuber ya el tiro? Te mamaste. Puro YouTube. Está bien. Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo. Oh, qué paja. Un paja no le puede pegar. El resurgimiento ya no estará disponible. Ese perro lo ha matado 10 veces y todavía sigue buscando gente para pelear. No, se mamó. Tiene. Volvieron a la normalidad. He hecho unos cambios en mí. Imposible es dejarte. Este era el mismo que maté recién. Soldado enemigo cerca. UAV enemigo activo. Ahí viene el gas. Faltan 8. Los mataré a los 8, ¿no? Oh, perro. No queda nadie más en el soldado. Sobrevive hasta el despliegue. Faltan 6 bajas, miércale. No volverá a pasar. Aproximándose. Zona segura reubicada. Acá hay uno. ¡No! Mi sueño del... ¡No! Me bajó el perro. ¿Dónde estaba? Miren. Hostiles a la vista. Pensé que estaba adentro. Yo mirando para el lado como pajarón. Voy avanzando mirando hacia el lado. No, me pasé. Objetivo. Me pasé por la cresta. Hay uno arriba. Ahí, dentro de la pieza, ¿lo viste, perro? La verdad que no, o sea, bueno, la meta de estrellas no se llegó, pero se llegó a la meta de las 150.000 estrellas. O sea, se llegó, pero no se llegó. No sé si me entienden. Al final el ángel fue el que apoyó con el... ¿Cómo se llama? Bueno, el Ogram con el Nels. A ver, bueno, tengo que acordarme de los top donadores, pero la cosa es que se llegó, pero por interno. O sea, no fue por la estrella, entonces la feita no... A ver si este mes lo logramos hacer. ¿El cómo se llama? Este mes, o sea, el mes pasado llegamos, pero también el Crisariel mandó 10.000 estrellas por interno, ¿cachai? No sé si contará como meta cumplida, no sé. ¿Qué opinan ustedes? Aparte que llenaron como el... 5 personas llenaron como el 50% de la meta, entonces... Es como un gusto extraño la cuestión, po. Extrañísimo. Igual no es malo, ya que cuando compramos estrellas Facebook te corta la comisión, dice el José Muñoz. Sí, pues, pero es que es la forma igual. Es que, ¿saben? Mira, hay un tema ahí con las estrellas. Es que tú no puedes aceptar otro método de pago, pues. Y igual me da lata como estar promocionándolo, porque la plata directa igual se siente distinto, pues.
Se siente distinto. Lo otro es como bonito igual porque te llega. La Seneca, el ángel fue el que mandó por Seneca casi. El ángel fue el top donador. Y después venía otro chico que mandó, creo que $20. El ángel mandó como. En total mandó como $160, 150. Y más 3.000 estrellitas que había mandado. O sea, fueron como. Creo, sí, $150 y además las estrellas que había mandado, creo, algo así. Pero la cosa es que mandó como 118.000 estrellas. El ángel fue ahí el top donador con el Nelson, el Ocrano Solé. Dala por cumplida, ya tengo encargada la consola, dice el Ocran. Ya vamos, pero tenemos que llegar al otro mes también, pues si la idea es llegar todos los meses que quedan, pues esa es la idea para poder comprar el Play 5. No, pero no tiene nada que ver José Muñoz con lo de Amir y Mirrey. No tiene nada que ver eso. No tiene nada que ver con los espectadores. O sea, tiene que ver porque la gente ya no dona cuando no tenéis tantos espectadores. Pero yo nunca he tenido tampoco 2.000 espectadores. Y creo que hemos llegado siempre a metas grandes. Pero no sé. Da lo mismo, compa. Si al final vamos a llegar hasta donde dé la cuestión. Nomás, pues si en algún momento se termina. Que salga nada, compañero. Lo que Dios quiera, ¿no? Ay, que sea, que Dios quiera en un juego, me estoy weando. La diferencia es que Amir y Mirrey tienen contrato con Facebook, les pagan mensual, pues cachai, no necesitan las estrellas, pues. Yo necesito las estrellas para poder continuar. Los otros cabros están muertos de la risa y. O sea, no muertos de la risa, porque igual siento que es esfuerzo de streamear todos los días como lo hacen ellos, pero. Pero están relajados, pues no les importa las estrellas ni las metas. Ellos las cumplen solito ahí, sin. Claro, tienen 2.000 personas que les llevan estrellas, no es raro, pues. Pero bueno, veamos qué pasa. Tienen pinta de no dejarlos. De no dejarlos desmuteados. Identificación positiva del objetivo. Hagamos esto rápido. El objetivo principal es eliminar hostiles. Emparejaron con Colina 1, sí. Enemigo activo. Marco punto de reunión. Estamos ser detectados yendo cuerpo a tierra en el escaneo. Cuidado donde disparan. De lado. Abajo, ya. Mantenga. ¡No! De guata, estaba de guata ahí justo donde me metí, no lo puedo creer. Los quiero. No bajen la guardia. Todos lloraron porque era eliminado. Se tomaron con gente de su nivel, po. Regresamos a la primera línea. Ve por ellos. Escaneo completado. De vuelta a la normalidad. Miembro del pelotón de despegado. Bueno, en fin, al final estoy agradecido del ángel, del. ¿Cómo se llama? De este mes que me puedo continuar gracias al bueno, obviamente el ángel, el Ocran, el Nelson. Así que le agradezco un montón a los chicos porque se pasaron, pues. ¿Qué quieren que les diga, boluros? ¡Oh, me mataron! ¿Qué pasa? No duramos nada. Gracias a los chicos puedo continuar, así que estoy bien agradecido de los cabros. Espérense, no, que no quiero que me falte gente. Esperen. Dejen ver algo. Dejen revisar algo, espérenme. Estoy dando la gracia y no he dado la gracia a todos los del mes pasado. Obviamente, todo suma, chicos. Es que, como a los principales, por eso digo. Los principales personas que apoyaron este mes son. Les voy a decir al tiro los nombres para que sepan quiénes son los principales donadores del mes pasado. Por los que llegamos a la meta grande. Tenemos primero a Nelson Rivas. Bueno, no sabéis que no voy a decir números, voy a solamente hablar de nombres. Voy a nombrar a los top 5 donadores: Nelson Rivas, Ángel Pulgar, Ocrano Soleb, Alfredo Puyol, Chris Ariel. Esos fueron los 5 principales top donadores del mes pasado: Nelson Rivas, Ángel Pulgar, Ocrano Soleb, Alfredo Puyol y Chris Ariel. Y ellos completaron la mitad de lo que logramos el mes pasado. La mitad. Entre esos cinco, esas cinco personas, chicos, por eso tienen que cuando vengan para acá y manden estrellita, agradezcanle a ellos, porque gracias a ellos yo puedo continuar el directo. Obviamente la gente que le gusta mi contenido, el resto me importa un loli si les gusta o no, y si les quieren agradecer a los chicos, pero gracias a ellos son
es que logramos continuar. Si no estuvieran esas cinco personas, yo este mes que estoy ahora streameando no podría haberlo hecho. O tal vez sí, pero sería el último mes. ¿Se entiende? ¿Cómo está Magna 7? ¿Qué pasa, cabrón? Choro. Choro pulento. ¿Me escucháis, Ignacio? Hola, Chocho, ¿cómo está? Bien, pues, señor. Acá estamos, dándole duro. Dándole durísimo a esto. Y ya se ganaron el puesto ahí en el ¿cómo se llama? No, José, yo no hago esas cosas, compita. Si yo me compro algo, es para mí, no lo voy a estar sorteando por mantener algo que no va a funcionar. No voy a vender cosas mías que me han costado comprarlas. Sería una tontera. Hola, Chacho, consulta. Ayer tipín 11:30 o 12 a.m. te desconectaste. ¿Qué te pasó? Dice el Juan Carlos. Ayer me desconecté porque estaba aburrido ya de jugar, no quería jugar más, no sé. ¿Y tú mismo te ahí me gusta el comentario? No, te mamaste. Buenas, Felipe Castro, ¿cómo estás ahí? Ayer estaba jugando una colaboración, me metí muy temprano y los chicos tenían... Aparte que estaba jugando con la Bianca, él jugando con Lack y el Cristian. Pero la Bianca como que no tenía muchas ganas de jugar, sentía, y el Cristian estaba incómodo, así que sentía como medio raro el ambiente, quise salirme antes. Saludos, Francisco Lavena, ¿cómo estamos? Desde Linares. O sea, claramente, si en algún momento no sé, la vendo porque me aburrí de la moto y no la voy a ocupar, la vendería, ¿cachai? Pero nunca jamás la vendería por continuar la página, no corresponde. Pues si la página funciona gracias a la gente, y si la gente no quiere continuar, no voy a estar vendiendo mis cosas para poder hacer funcionar algo y más encima tener que estar como pagando el stream. No puedo hacerlo, súper irresponsable de mi parte. Estaría quedando sin nada y más encima perdiendo tiempo y dinero. ¿Se entiende? En vez, podría, si jode la página, podría trabajar en lo que hago yo, mantener mi motito ahí. Y tal vez en más adelante, si en algún momento no la quiero, la venderé. Pero jodido no voy a estar nunca. Pues si el que sabe trabajar mientras exista salud, papu. Mientras esté la salud, compita, las ganas de trabajar. De hambre uno no se va a morir nunca. Aparte que no estoy yo solo, estoy yo, está la Naí también. La Naí súper trabajadora y todo, así que no hay chance, papu. Por eso te digo, mientras esté la salud buena, estamos bien. Toda la razón, Francisco Vera. ¿Cómo estamos, Francisco Vera? ¿Qué pasa con el cabro chico, el chamito? ¿Dónde está ese? ¿Está con la mafia? ¿Está con la mafia? Está almorzar, sí, está jugando con él. Ah, está ahí jugando con él. Marcando destino. Resurgimiento. Marcando corramos hacia la zona segura. El movimiento acerca rápido. Vivan y sus compañeros abatidos volverán. Cualquier acción que les haga ganar puntos los hará volver antes. Sí, Mauricio, aguántame un poquito. Te reviso el tiro. Espérame. Enemigo entrando en el área. Escogieron bien el bando. Buena elección. ¡Oh! No lo alcancé a rematar. Me estáis leseando, qué perro. No, qué mal, qué tonto. ¡Ah! No, no me la contó. Qué baja. No, 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 no. Buena, Kenny, Canetti. Canetti. ¡No hagas Kenketi. Que te salga otra vez! ¿Chileno, Canetti? ¿Canetti?
Ocha, por confiado me pasó este perro, perdí la kill. Para este mes pasar mi meta, dice el Francisco. Te digo al tiro, Mauricio, espérame. Deja buscar. ¿Cuántas crees tú que mandaste más o menos para yo cachar en la posición? Ah, pero espérate. Últimos 28 días voy a poner. ¿Cómo te... Mauricio Barraza. Mauricio Barraza. Adrián Rocha también apoyó harto, chicos. Pancho López Ahumada también apoyó un montón. Oscar Mercado. Francisco Geldes. Ataque aéreo de precisión enemigo. No te veo, Mauricio Barraza, papu. Ataque aéreo de precisión enemigo, atento. Sistema tropi desplegado. No me aparece en el top donador. Ah, sí, sí, sí. 790 estrellas mandaste el mes pasado, papu. 790. Ahí está. 790 estrellazas, perro. Saludos, bro. ¿Cuántos streamers chilenos hay? ¿Cuántos streamers chilenos hay, papu? Te sobrarían números, pa. Te faltarían números. Está lleno. Torre de comunicaciones activada, buscando ubicaciones enemigas. Streamer chileno de Warzone. Hay caleta. Por lo menos unos 30, 40 o 50 streamer chilenos. El gas se está aproximando. La plataforma morada. El que la lleva ya es Draculín. Y el X Sector. En Facebook Gaming. Estoy yo nomás casi de los que ven más. Localizamos una caja de suministros a asegurar la posición. No hay más gente. Al siguiente objetivo. Estamos en la zona segura. Al siguiente objetivo. Sí, pero hay caleta. Lo que pasa es que el... Acá hay harta gente porque se ha llevado la comunidad más o menos bien, pues el grupo de personas. Los otros chicos como que todos hacen lo mismo, el mismo contenido, entonces verlo es como lo mismo ver uno a otro, pues no hay diferencia. Uno tiene que ser auténtico. Tiene una entrega de armamento. Uno tiene que ser auténtico, papu. El gas avanza. Nueva zona segura localizada. Punto de encuentro establecido. Entrega de efectivo en camino. Somos ricos. No volverá a pasar. No, qué miércale, ¿cómo lo hizo? Sigo en el juego. Enemigo entrando en el área. Quedan observando. 25 en la zona. UAV enemigo activo. ¡Au! UAV enemigo activo. UAV enemigo activo. Me hirieron, estoy mal. Buena, Ignacio. Te tengo. Buena, Ignacito, grande. Me meto. Qué buena, me salvó justo el Ignacio. Pero viene otro. ¿Se viene siguiendo, Ignacio? ¿Cómo? ¿Quién es? Ando con sin sniper. ¿Cómo? ¿Eso me dijiste? Uy, no, el nombre. Sin placa el perro. UAV enemigo activo. La casa, hay otro más arriba, síguelo. Enemigo activo. Se arrancó el perro, se arrancó. Capitao. El capitao. Gracias, Ovitam. Que alguien tome esto.
¡Me hirieron! Hay que reagruparte aquí. Bueno, Oscar Mercado, te mamaste, loco. Gracias, Osquitar. Gracias, Oscar, por esas 1000 estrellas. Te mamaste, loquillo. Muchísimas gracias. Chicos, pónganle un me gusta ahí a las 1000 del Oscar Mercado. Las primeras 1000 estrellitas del mes de septiembre, papu. Este mes me lanzo, loco. Este mes me lanzo, perro. Te curaré rápidamente. Para la casa, ¿no? Ah, bueno, bueno, bueno. Compadre Mano haciendo el gesto de llamar tono de piel. Gracias, claro, Pancho, por esas 200. Tono de piel claro medio. Las mejores armas, la arma de guerra y la PPCH del Vanguard son las mejores. Al otro le, lo quería rematar y le pegó un puro cuchillazo. Estaba el perro. Cacho, está remate, cacho. Ah, que soy maldito. No, te pasaste, cabrón, chico. Pancho López Ahumada, gracias cabrón, por las 200 chico. Estrellitas en apoyo. Gracias, Pancho, por esas 300, loco. ¿Volvieron esos cabros? ¿No habían muerto? Ah, son otros, sí. El otro era el Ares. ¿Viste? Ahí nos topamos con un streamer, po. Estaba Ares, no, Ares CL, algo así, pero de la morada. Hay caletas y nos topamos a cada rato con streamers de otros países. Se multiplican. Pancho López Ahumada, gracias por las 100 estrellitas en apoyo. Vamos, Nacho. Muerto. Ataque de racimo aliado llegando. Quedan 10. Lo tenía acá en el primero. Ah, está ahí contigo. 10 bajas más, 10 bajas más. Lo lograremos. ¿Cuánto? No, quedan 10. Se puede. No se puede, no se puede. Está arriba. Quedan 3 equipos nomás. Tiro UAV. Solicito reconocimiento están, de están área. Atrás todos. UAV iniciando sobrevuelo. Están todos atrás, mira. Cayó uno recién con nosotros, creo. Enemigo entrando. Sí, cayeron por su armamento. Me tienen en la mira. ¡Mierda! Mejora de campo. Cayeron todos acá, papu. Mejor que caigan. Que caigan, no. Que caigan, que caigan. Buenísimo, Nacho. UAV sin combustible. Regresamos para reabastecernos. José T. Muñoz, gracias por las 1000 estrellitas en apoyo. Vamos por la fiesta a... ¡Ah! ¡Oh, te mamaste, T. Muñoz, loco! No, lo dejaron botado al compañero esto. Te mamaron. Gracias, Muñoz, por esas 200, por esas 1000 estrellazas. Acá trabajando, dice el Pancho. Suerte, Pancho, ahí en la pega, compadre. Ubicando zona segura. Perro, voy por ti ahora, voy por ti, perro. El último que queda. Que una victoria ahí para los tonadores de estrellas que se mamaron la tarde, loco. No mames, van a dejar oscuro este mapa con el Black Ops 4. Pero está bueno, está bonito el mapa oscuro, ¿no? No le gustó, a mí no le gustó. ¿Te gustó Ignacio el mapa, no? ¿El color? Sí. Está genial, ¿o no? Está chévere. Gracias, chicos. Ahí pónganle me gusta. 15. Pero me robaron una. GG. Está difícil sacar las 20 kills porque los matamos muy rápido, ¿no? No los dejamos ni devolverse. Estamos limpiando el mapa con el Ignacio 7. Dale, 2000, se mamó, mira. Lo que es tener R3, papo y plata, ¿eh? ¿Y para qué vaya a vender la moto? No entiendo, José T. Muñoz. ¿Está ahí sin pega? ¿O simplemente la queréis vender porque la queréis cambiar? ¿O te aburriste porque es muy peligroso? ¿No te mataste, Ignacio? Ah, no sabéis, no te acordáis. No sé. Me dañó el tabulador. José T. Muñoz, gracias por las 1000 estrellitas en apoyo. Vamos por las estrellas SSSSSSSS. La moto porque me compré auto. Ah, ya yo pensé que la vendí como porque quería, porque necesitaba la plata, nada que ver, po. Eso me imaginé siempre, que siempre cuando alguien va a vender algo así, porque una R3 es una moto bacán, po. Pero si te compraste un auto mejor, si uno tener un auto es lo mejor, yo creo, po, ¿no?
Es más seguro, podéis llevar a la familia. Sí, pues un autito es mejor. Está estacionado fuera de la casa. El otro día un cabro de la... Aparte que los accidentes pasan rápido. Yo la verdad que no me puedo accidentar porque me llevo a accidentar por cualquier cosa. Quedo más solo que la cresta. Me pega la patada del culo de todos lados. Me pega la patada en la raja de todos lados si me llevo a accidentar. Así que no vale la pena la cuestión. Me gusta igual, ¿no? O sea, me doy vuelta y todo, pero no... No sé. Chacatracatra. Igual me vendo, dice Alejandro. Ay. Chico, gracias a las 60 personas que están viendo el stream. Muchísimas gracias, bebés. ¿Qué pasa, Nacho? Es bonita esa moto, Gran. Esa moto, la R3, es muy buena. Tiene la media pinta esa. Lo que me he dado cuenta, que hasta las motos, por ejemplo, los motoqueros, son súper miradores menos. Si alguien tiene motos como de baja cilindrada... Las miran a huevos. Por ejemplo, hay una moto que es muy bonita de Yamaha, que es la R13. No. La R15, perdón. La R15. Que es muy bonita. Pero, por ejemplo, el que tiene la R3 para arriba, la mira como que fueran bicicletas. Como que dicen que es una bicicleta y cuestiones, ¿cachai? Igual es feo, po. Porque a todos les cuesta... Les cuesta comprar sus motos, po. Aunque sea 125, 200. Todos tienen distintos bolsillos y el mismo sueño de andar en motito. Mátela. Opa. Se acabó la práctica. Empieza el combate de verdad. La raza es la mala. Ah, le preguntaba cuánto equipo lo... A la Alejandro, al Okram. Pensé que le preguntaba y al de la moto, Okram. Estaba preguntando al Alejandro. Vos sos muy bueno, manito. Vamos a ganar. José Manito. Esto es lo único que sé. Todos aquí. Resurgimiento. Muy bien, soldado. Marca un punto de descenso para tu equipo. Corramos hacia la zona segura. El gas se acerca rápido. Vivan, sus compañeros abatidos volverán. Cualquier acción que les haga ganar puntos los hará volver antes. Enemigo entrando en el área. Cazar o ser cazados. ¿Qué será? No, no estoy jugando con ellos, Andrés, más ratito a lo mejor en la noche le puedo... Ah, no, en la noche juego con los chicos. Es que se metieron temprano ellos a jugar. No sé cuánto rato más estarán jugando. MB brutal. La media moto, po.
Una BMB. ¿Eso? MB. Es que esas motos son otro nivel, po. Ahí te podía ir hasta la China andando en moto. Ahora eres de los nuestros. Voy a conducir. Chacho, hay uno que dice que llega a PP a las 3 con 10. Hay uno que dice que llega a las 3 con 10. Hay uno que dice que llega a PP a las 3 con 10. ¿Cómo? ¿Entendiste eso, Ignacio? Yo sí. ¿Qué, por qué? ¿Qué dice? El Cristian no entendí. Que llega a las 3 con 10, ¿cómo? Hay uno que dice que llega a las 3 con 10. Oh, me perdí lo que me dice Cristian. Ahí están. Este objetivo es hostil. ¡Ah! Ya, ahora entendí. Ya, que el chamito se va a meter a las 3 con 10. Ya, dile que se meta. El chamito que no le dé color. Se quiere de puro youtuber. ¿Me estás insultando cuando juego con él? Ah, te insulta, mira. Buscando más suministros, mejoremos ese. Le digo cómo mejorar con Valorant, ¿no? Que no me diga ya ahora. Oh, ahí está. ¡Perro! ¡Fuego! Hay uno que dice. Ahora entendí. Que pensé que me estaba hablando como en código el Christian. Pero claro, el Martín, pues que no se ha metido a jugar. Chamito te insulta. Ah, ándate, cabrito. ¿Qué le pasa a ese chamito, papá? Miembro del pelotón redesplegado. Tengo contacto. Aliado en camino. Pucha, maté a uno. A la cresta. Ah, miércoles. Es bueno contar con ustedes. Oye, esta arma, que es buena. Tengo una batida, uno acá. Reubicando zona segura. Bueno, es buena, pero no pude rematarlo, perro. Ahí murió. Me la contó, qué buena. No me la contés. No, ¿cómo me maté tan rápido? ¡Ey, tú nomás, R13! ¿Cuánto? ¡Ey, tú nomás, R13! ¡Dos, uno! ¡Volvemos! ¡Oh, qué buena! ¿Cuántos llamados este quedó? Twitch. ¡Ah! ¿Y el número? R20. R20. Arrancaste, cabrón, te arrancaste. Los refuerzos están en camino. ¡Bájale la tele, hombre! ¿Por la tele prendía? Enemigo entrando en el área. Ignacio, estás escuchando la radio como a 20.000. Vamos a tener el objetivo. ¿O tú no soy? ¿Es que estás escuchando las noticias, Ignacio, viejo chico? Informándose del acontecimiento en el país. Con chamito. ¿Me escuchas, Ignacio? Sí. ¿Quién era? ¿Javier? Miembro del pelotón redesplegado. Cualquier cosa lo echas de la casa nomás. Mira, que está muy cerca. Yo no lo he hecho, lo he hecho a mi mamá. Te acusaron, Javier.
Espérate, espérate, hermano. lo ha hecho mi mamá, dice. Oye, hay tipos con escudo acá adentro, o sea, con palo, Ignacio, cuidado. Esta, habían tipos con palo. Ataque aéreo de precisión. Hicieron pedazo al pobre cabrón. Ten pro cuando andan con los palos, ¿no? Solo porque se quieren mover más rápido. Brazuco, que te dejaron solo. Lo voy a reportar. Acá arriba el perro. Oye, cómo pega ese desgraciado. Pero es... ¡Ay! Buena, el de la morada. Bueno, igual le pone, ¿eh? ¿Qué algo le pone? ¡Ey, qué mierda! ¿Cuál? El Wish. Ah. El Wish. Tenemos que pasarlo, Ignacio, ¿en qué? Vamos a pasar a este novato. Ah, me está escuchando todo lo que digo. Amigo Brazuca, te quiero mucho. Costos ajustados en las estaciones de suministro. UAV, UAV, manito, UAV. UAV, enemigo activo. UAV, enemigo activo. ¡Cheater! 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 ¡Ey! Estoy eyectado. Le dije cheater, le dije cheater, loco. Lo ofendí. Gracias por compartir, Luis Antonio. A Mauricio Barraza, gracias por compartir, chicos. Ah, el Mauricio me decía que me había mandado por Seneca. Claro, habían personas que habían mandado por Seneca igual. El mes pasado no hablé del tema de la Seneca. Ahí depende de cada persona, por ejemplo, si de repente en un mes tú querés mandar 1000 estrellas, como que sentís que es tu aporte todos los meses, claro, de repente conviene mandarlo por Seneca en vez de por estrellas. ¿Por qué? Porque no te hacen el descuento, pero no le estáis pasando el porcentaje a Facebook. Pero ella depende más de los antiguos, porque estar promocionando eso como a los nuevos sería igual medio raro. Me siento extraño. ¿Bajo el dólar al final? Bajó un poquito. Todos a la zona. Está a Luca la cuestión. A Luca, po. Dólar a Luca. Ataque aéreo de precisión hallado en camino. Cuidado. A mí una vez me dieron un dólar por 500 pesos. ¿Por 500? ¿Y dónde es? Para Luca. No me acuerdo cuando el dólar estaba a 500, porque yo cuando jugaba a Counter me preocupaba el tema de los dólares por los skins. ¡Bajo fuego! ¡Lanzando un molotov! Le pegué un pipazo, loco, que en su vida más va a querer jugar ese perro. Está mirando la repetición el tipo. Quedó alucinadísimo. No hay segundas oportunidades. Ya tenemos. Resurgimiento desactivado. Gas acercándose, reubicando zona segura. Quedaste entre los 10 mejores. Ignacio. Uy, maté al R13. No, pues si el R13 es tu compañero. Ah, ¿qué dijiste, Ignacio? Ah, dijiste un número, perro. No. ¿Dónde está ese amigo? ¿Lo podemos revivir? Dile que se rinda, que deje de molestar. Nos cubre mucho la pantalla. Vienen ahí, papu, corre. ¿Cuántos son? Mina antitanque lista. Ignacio. Me mató el perro, no lo puedo creer. Mira, se está aproximando. Curándote. Me mató el animal. Se movía como chatira. Ya, se tiraron estos locos, están a nuestra derecha. Necesitamos ir a la zona segura. Escucho un paracaídas, abrir. Quiero caja de placas, quiero caja de placas. Dale, sí, necesitamos caja, vale. No. Perfecto, la ganamos. Sí, tengo que estar por ahí, ¿no? Tengo contacto. Cuidado, cabros chicos de Tocopilla. Estamos entre los mejores. ¡Excelente!
Están ahí atrás, al fondo, queda uno solo. Ay, pero qué linda definición, perro. Qué linda definición. Saludos, Cristian Felipe. ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¿Cuántos maté? Sí. 5. Ah, ¿cuánto? 5. Ah. Oye, ¿cuánto? ¿Por qué tenés números hasta para el 6? Te mamaste. Sí. Tengo del 1, del 2, del 3, del 4, del 5, del 6. Chá, del 7, del 8, del 9. Están estudiando ustedes en colegio, van a puro estudiar los números y ¿cómo se llama? Y, oye, eso luego no se parecía al cuerpo. Se fueron. Eran cheater. Tengo hasta el 22. ¿Hasta el 22? Ah, sí. Mira. Saludos, Javier Hernández, ¿cómo estamos, señor? Hasta el 22 tenés, mira, bueno, está bien. Oiga, son las 3:10, pues que se meta el chimbombín. ¡Chimbombín! Entra para sacar la Winnie the Pooh. Se me pegó lo de los del Perú, ¿viste? Ahora estoy hablando en el idioma de los del Perú. ¡Chimbombín! Entra para que saquemos la Winnie the Pooh. ¡Balilla! ¡Balilla! Pasa comiendo, Balilla. Se despierta a la hora que quiere, Balilla. Entra para que saquemos la Winnie the Pooh. Martín me dijo que se iba a levantar temprano para jugar. Claro, súper temprano. Se acaba de levantar súper temprano, no podemos creer que y sea... Y se conectó a las 12:30. Si no ha aparecido, juega, dice Cristian. Dale, perfecto, Cristian. ¿A las 12:30? Es que a lo mejor eso es temprano, vos. Yo, por ejemplo, si te digo, me voy a levantar temprano, a la 1. Hoy día va a ser directo temprano, a la 1. A la 1 o 2. Llevo estos días, chicos, con una ansiedad en el pecho que no puedo dormir, que me demuevo por un lado, no me puedo acomodar, ando... Ay, no creo nada. No quiero tomar más medicamentos, papu, no quiero tomar más pastillas. Me iría a tomar 2 pastillas y quedarme de raja. Voy a jugar con Chimbombín. Vamos a jugar con el Chimbombín. No, el Chimbombín están ahí jugando. Después mañana voy a jugar con ellos, yo creo, en la tarde. Le voy a decir le voy a mandar un mensaje al Drake a ver si se conecta la tardecita. Ya no, es Chamito. No, si todavía está Chamito. Todavía está Chamito. Lo que pasa es que está retirado. Dijo que estaba muy viejo para jugar Warzone, el Chamito. Dijo, no sé. Toma magnesio, dice el Javier. ¿A qué te ayuda el magnesio, Javier? Es que la ansiedad es por las crisis y por eso me viene la ansiedad de repente. Me cuesta dormir un montón. Por ejemplo, me acuesta ayer me... ¿Cuándo? Ayer me acosté, me terminé el directo como a las 12, un poco antes, y me dormí como a las 3, creo. Después me desperté de nuevo como a las 8, después no me pude dormir como hasta las 10, y ando así todos los días, bro. No puedo dormir como antes. Antes dormía por recorrido. Recorrido. Es buenísimo para dormir, te relaja y te hace tener un mejor dormir, dice el Javier. ¿En serio? Lo voy a probar entonces, voy a cachar qué onda eso con el magnesio. ¿Cómo vas? Prueba. No, papu, no. Sebastián me hizo re mal esa cuestión, papu, me hizo muy mal. Un día comí una galletita. Mira, si estaba. La verdad que estaba probando unas gotas que son de eso. Pero después probé una galleta y me dio un efecto que me hizo pedazos, loco, y terminé con la presión a 170. Me hizo muy mal para las crisis de pánico la María Juana. Es buenísimo. ¿Tú cacháis por eso provoca el juego, cierto? Dice el Michael. No, pues no. Si yo tengo crisis de pánico, la tengo antes de los videojuegos, chicos. Yo tengo crisis de pánico por estrés laboral. Me dio. Y ahí jodí. Ahí me jodió
El cómo se llama. No, es que yo entiendo que hay gente, hay cabros que les da ansiedad por querer jugar, pero yo no, yo no tengo ese vicio de querer jugar, pues de querer meterme, de estar desesperado por entrar. Hay cabros que les da ansiedad hasta en el colegio, pues de repente están en el colegio y claro, quieren puro jugar y les da ansiedad, pues. Ansiedad, esa sensación de un vacío en el pecho, pues cuando echáis de menos a alguien que querís, cosas así, es la misma sensación. Pero de repente te viene de la nada, pues tú no sabés por qué te viene. Y eso es cuando ya estáis estresados, no sé, cuando tenéis problemas en la mente, no cacho. Hay que tomarse las pastillitas. Ojo que no es relajante, no te incita el dulce sueño, solo que te hará descansar de mejor manera, dice el Javier. ¿Cómo Gabriel Hoffman? Si puede dormir después, pues sí. Después dormí un rato, me desperté ahora hace poco y me. O sea, bueno, hace poco, cuando antes de empezar el directo me volví a despertar y dormí súper cortado. Po. Dormía, me despertaba, dormía, me despertaba. Después me quedo en el teléfono un ratito para matar el tiempo. Lo que me quita la ansiedad de repente es eso, estar viendo como agarrar el teléfono y ponerme a ver algún video, algo me distrae caleta del. Prepárense para saltar. Marca un punto de descenso para Induce era la palabra. Atención, gas acercándose a la zona. No se caché, se caché. Vivan y sus compañeros abatidos volverán. Cualquiera que sale a ganar puntos los hará volver al. Perro, qué suerte que tienes, boludo. Lo escucho, pues perros están acá. Están por fuera, parece. No, salieron los tres de la ventana. ¿En serio están acá? Sí, maté a uno y salieron los tres por la ventana. Falta re poco para el armamento, perro. No, saca. Dispare, no lo veo. Mate a uno. Buen disparo. ¿Se puedo parar? Así. Para el amigo, vamos, vamos, tengo para el armamento, voy a comprarlo. Manito, usted muy bueno. ¡Ah, qué robo! ¡Qué robo verde! ¡Ladrón, ratero! ¡Ratero, manito! ¡No, disparan de arriba! ¡Cuidado! ¡De arriba! ¡Ah, la mierda! ¡De arriba del! Entrando al área, vigilen el cielo. Escucha, el desgraciado está arriba gampeando, no me deja pasar. ¿Para qué no le va a disparar? Ahí me fui para abajo, no me voy a ir a pelear con los que están acá. Si es que hay, parece que no hay acá. Aproximando. No, parece que no hay. Ah, sí, sí hay gente, sí hay gente. Los compañeros no me ayudan en nada. ¿Cómo? Parece. Quedan 25. Me dijo este gil, boludo. Hostil marcado. Están acá. Suave, enemigo activo. Todos aquí. Están. Dicen, chacho, mátanos, ven con el Ignaciete, mátanos. No. ¿Dónde hay Ignacito? Arriba, arriba, dale, dale. ¿Se coció el perro? ¿Por qué querés que te diga? Se coció. Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo. Ah, gracias, la quería hackear y me revienta en la cara la porquería, porla. Sigo en el juego. Uno de tus aliados volvió al juego. ¡Uave, enemigo activo! ¡No!
Hasta que escuche el grito del amigo. Ah, ok, bueno, cuidarse entonces. Una pedaleada antes de dormir. Una pedaleada antes de dormir. Chá, ¿queréis que me maten? Salir en la madrugada a pedalearte que hay sin bicicleta y sin vida. ¡Prr! No, está bien, Sebastián. Pero antes de dormir a las 12, a la 1, ¿queréis que me haya puesto? Es bueno salir cuando estás corriendo. Sí, a la madrugada. ¡Regresaste a la acción! Un amigo me está dando un consejo re malo. Que salga a pedalear a las 2 de la mañana. Antes del 18 terminé de atropellado, mínimo. UAV enemigo activo. No creo. Ahí para el consejo, Sebastián Espinosa, te va a reportar. Chuu, me queréis matar, viejo. Está bien, Pablo. O sea, entiendo lo que decís, po. Un equipo enemigo nos está rastreando. Que hay que cansarse antes de... Hacer un poquito de deporte, hay que sudar eso. Mira, Javier Hernández, ¿qué hiciste con este niño? ¿Qué hiciste con este niño, Javier Hernández? Mi padre no arriba. ¿En qué lo has convertido? 15 años, 3, 7 pololas va a tener. ¿Qué le pasa a ese perro? ¿Te mató Ignacio? Contacto aquí marcado. Este loco, si mató al Ignacio tan fácil, algo debe andar trayendo ese chico muy bueno. Chospechocho. No tenía problema. Perro, me cosí. Los refuerzos están en camino. Voy. Dirijan el ataque de aquí. No. Oye, bueno el cabro, bueno. Se mueve bien el chiculín. Ataque, vamos, vamos, ven, vamos a golpearnos placa atrás, ven. No tengo placa, me robaron. ¡Oh! ¿Cómo pega ese perro? Uno de tus aliados volvió al juego. Nos vienen ruchando. Silencio, manito. Silencio, manito. ¿Tu hermano? No. Ah, pensé que te estaban hablando a ti ahí en el... en la casa. No, si me mandan en la casa... ¿Cómo les decís? Le grito. Le gritáis, no, está bien. Ahí está el perro que nos disparó, ese, ese. Aquí hay movimiento. Está sin placa, ya lo dejé en nada. No, ¿cómo no me vas a tener? Ah, no, eso es normal. Sin placa el perro, sin placa el perro. Oye, el lobby que nos tocó, que miércoles, son todos pro. Todos camperos. Todos camperos. Se acerca el gas. Vamos a la nueva zona segura. Arreglar el rompecabezas. Otro. Liquidación activa. Costos ajustados. Oh, ¿sabéis qué? Salió un olor a... UAV enemigo activo. A un jugo. ¿Cómo? A un jugo que vendían hace tiempo, que vendían como en unos bidones. De fruta, como es, era como una especie de néctar. Con cuidado. En la casa de mi... ¿cómo se llama? Donde mi abuelo hacía, tenían de esos jugos y salió el olor recién. What the fuck? Y me vino a la mente el tiro ese. No dejes de vigilar. El resurgimiento está por acabar. Reconocimiento en camino. Enemigo activo. Todo depende de ti hasta que los demás se retiren. Perros están todos muertos. Perros se acaban de meter con las leyendas del Warzone. UAV iniciando sobrevuelo. Liquidación finalizada. Los precios volvieron a la normalidad. No, ese loco anda con algo. Estoy 100% seguro, Ignacio. Están chiteando la perro. Estarás bien. Regresamos para... cerca. Viene, viene. ¡Cheater! ¡Cheater! Tú y tu equipo, cheater. Quedaban 25. Pudimos haber llegado más. No, eran cheaterísimos, loco. Los frugos, eso, los frugos parece que eran. Eso.
sentí como el olor a... Porque tenían un olor especial como de tóxico. Un olor a fruta tóxica. ¿Llegó el marcianeque? ¿Dónde está el marcianeque? Una jaladita al manguaco, dice el Cristian. ¿O qué? No, pues ahí dijeron, pues yo no cacho. Eran concentrados, claro, era como retóxica la cuestión, le echaron hasta... ¿No hasta sabes ácido. Qué es eso? ¿De qué cosa? ¿De los frutos? ¿De los jugos? Yo ah, no, estábamos pues, hablando de jugos. Yo no, pues ah, yo al tiro, yo a los 12 años ya estaba con mi pareja y con la señora Chache. No viví eso de los jóvenes, de los adolescentes. De ustedes. De tú con el chamito. Le voy a decir el chamito sigue. De ti con el chamito. Ah, chamito. Chamito, tal vez se viene a jugar. Dios mío, señor. Ah, Dios mío, señor. Mira. Frugos los vendían en la cuenta. Sí, pues no, pero eran otros. Ah, espérate, deja, es que eran unos juegos en unos. Pero es que antiguo, yo le estoy hablando hace cuánto, espérate. Es que a cuenta salió hace un par de años, pues yo le estoy hablando de cuando yo era chico, a ver, hace cuánto era chico, 20 años atrás, 20 y tantos años atrás. Por eso les digo, es que de ese tiempo me acuerdo, pues, el olor ese, el jugo, que a mí me gustaba cuando chico y me recuerdo eso. Hola, soy nuevo, me gusta mucho tu contenido, me diría una buena clase para la tipe 100, dice el Hassel. Hassel, no tengo ninguna clase para la tipe porque no la ocupo esa arma, po. No la ocupo, no te voy a inventar ninguna clase porque no la ocupo, no cacho cuál será la configuración meta para esa arma. ¡Mira verde! ¿Qué pasa, boludo? Verde. ¡Estoy en directo, perro! ¿Con qué streaming habla? Yo estoy streameando, papupi, Chacho la leyenda chilena de Facebook Gaming, el único chileno de Warzone. Con la gente, con la gente, con el chat. Con la gente, con el chat, con el chat. Ah, ok. Ahorita acabamos de wipear a este. ¿A cuál? ¿Al colombiano? A Barraca, el mejor de España, lo wipeamos ahorita. ¿Al Barraca? Ah, mentiroso, si no, no tengo que con servidores de España, perro. Está en vivo. Está en vivo, weón. Lo guisteamos ahorita. ¿En serio? Buena, perro. Ese es mi discípulo, pues yo le enseñé a jugar Warzone. Me mataron a un discípulo. Se molestó porque un equipo venezolano lo guisteó. Le ganamos. Oye, ¿qué KD tienen ustedes, cabros? ¿Qué KD tienen? No, está jugando con mi compa que es streamer. ¿Pero qué KD tienen? ¿Qué KD tienen? Venezuela para el mundo. Yo tengo 1.10 y mi compa tiene 2.50. ¡2.50! ¡Ese tipo es hacker! ¡Repórtenlo! No, mentira. Yo tengo 2.70, papu, 2.70. Así que tranquilo nomás. Vamos a ver quién mata más. Hagamos algo, esperen. Escúchenme. 2 versus 2, ¿les parece? Una competencia. ¿Quién saca más kill entre yo con el Ignaciete y ustedes dos? ¿Vale? Vale, como quieras. Ya, vamos. Ver 2 versus 2. Vos queráis. Chile fácil. Versus Venezuela, ¿cierto son? ¿O Colombia? Venezuela, ya, vamos, Chile, Venezuela, vamos. Ya, Ignacio, ponte las pilas, perro. Vamos a ver quién hace más entre Venezuela y Chile. Vamos a ver, loco. Si es que no me matan estos cheaters que me dejaron sin plaquita. ¡Ay! Mira, manda este chamito acá porque se lo va a agarrar por el otro. De seguro le iba a decir, ¿ya comieron o no? Pues así. No, tiene ese chito. ¿Alguna plata? No, sí, maldito, dame la plata. Soldado enemigo cerca. Una entrega de armamento. Anda por esa caja de bala y no la gastes. Aquí hay una mejor. Tenla guardada nomás. No, yo se la voy a quitar el armamento, ya lo compraron. Voy para allá. No, que ese esté para allá, que ese esté para allá. No. Me busque su. No, el armamento también lo podemos tomar, eso es válido en el torneo. Lo importante es que hagamos quien haga más. ¿Quién haga más? Eso. Te dejo agarrar las armas. Ya, entonces hagamos algo. Si nosotros tiramos un UAV, ustedes no pueden ver a los enemigos en el minimapa, lo tapan con la mano. Si juegas con mis armas, te dejo agarrar las armas. Mira, escúchame.
Si usted, yo tiro un UAV, ustedes tapan el minimapa. Tapan el minimapa si tiro un UAV. Pucha, me pega acá, vení. Si juegas con mis armas, te dejo sí, jugar. No, pero si es una M4, es una M4 la que estoy trayendo. ¿De quién vaya a matar con una M4? Chicos, prepárense. Ya vamos ganando 1-0. Vamos ganando 1-0 en kills. Vamos a la zona objetivo. Lleva una arriba, ¿no? Se pasa. Una arriba, vamos, somos muy buenos. Estamos a otro nivel, perro. UAV avanzado, enemigo armado. Y nosotros no tenemos nada de plata. Vamos, perro. Vamos, chicos. Los quiero ver, los de Venezuela, perros. Ataque de racimo en el blanco. Ataque aéreo de precisión de enemigo. Soldado enemigo cerca. Está arriba en la torre. Dale. La torre, sí. Uy, perro, me tumbó uno. La torre de agua, hay gente. 3-1, vamos. 3-1, vamos. Vamos, vamos, chicos, campeones. Los refuerzos están en camino. ¿Cómo? Allá viene gente, no tengo arma. El techo está full, marico, el techo está full, weón. ¡No! ¡Uh! Oh, me dejó en nada ese perro, está al lado de nosotros. ¿Dónde? Está arribita, aquí en el helicóptero, por ahí. Yo estoy haciendo algo. Me ha quedado más malo. El mío. Me viene siguiendo, ¿cierto? ¿Lo mataste? ¡Ay, su madre! Estamos en el equipo, pues, no es cuatro completo. ¡Me disparan aquí! ¡No, no es cuatro completo, marito! ¡Están observando! ¡Uno de tus aliados volverá al juego! ¡No volverá a pasar! ¡Se acabó! ¡Contrato fallido! ¡Soldado enemigo cerca! ¡Casa problema! ¡Marcando nueva zona segura! ¡Uno de sus aliados volvió a... ¡Está conmigo! ¿Te vas sin placas? ¡Está arriba! ¡Mátalo! ¿Qué pasa, chicos? Vamos, ¿cómo van los Venezuela? Son $1,000, chicos, son $1,000 por el que gana. Son $1,000, perros. Vamos, chicos, tranquilos, no se estresen. ¡Ah, qué campero, weón! ¡Qué campero! ¡Camperito el niño, weón! ¡Venezolano! Soldado enemigo cerca. Vamos, chicos, ¿qué pasa con Venezuela? Vamos, mi amor, quiero verlos jugar como campeones. Estoy manquito. ¡A la mierda! Me acaba de matar un cheater, cabrón. Ajá, me arranqué, perro. ¡No! No mueras, chicos, no mueras. Tenemos que ganar esta partida. Vamos. Buenas, tío Pancho, ¿cómo estamos, mi amor? Saludos, chicos, ¿cómo están? Alexis y Jaona, vamos por la goleada. Uy, es de noche, ¿cómo estáis, Lizzy? Estamos enfrentándonos a unos chicos de Venezuela aquí, 2 vs 2 en el Dream Team. Estamos con Ignacio versus el nuevo lobo de TikTok y el amigo Wisimo. Wisdom. Vamos, vamos.
Hazme un videito en TikTok por el nuevo lobo, un video en TikTok después. Con la leyenda, me etiquetáis. No me etiquetí. Ay, me tumbaron ahí estúpidamente. ¿De dónde te bajaron? ¿De dónde te bajaron, compañero? Vamos. Avisa. ¿Quién sonó el disco? Con Deco. Ahí viene. Necesito reconocimiento. Me largo. Tremendos camperos son, weón. Los más recursos de Venezuela, los cabrones. Me viene siguiendo el perro. What the fuck, viene para acá. Uno de sus aliados volvió al juego. Vamos. Acá. No, ese tipo anda con algo, chicos. Chiteadísimo. Ahora sí. Para reabastecernos. Te digo que, aguántalo. Gracias, Hassel. No mueran, chicos, acuérdense que quedan. Ese tipo anda con algo, ese equipo anda con hack, loco. Anda con hack ese equipo. Wismon, que hay tú nomás, Wismon. Tienen que ganar, loco, tienen que ganar. No, increíble, güey, lo que están haciendo esos malditos de 14 segundos. Ahora solo quedan 10 por la victoria. Yo siempre supe que eran cheaters, los del otro equipo, papu, siempre. Aquí lo que somos el equipo ganador, Sacho. Vamos. Yo he matado poquito, eso es lo bueno. La caja que está atrás. Localizamos una caja de suministros. Te quiero ver, loco, te quiero ver. Ya te puedes morir, tranquilo. Ignacio. ¿Qué pasa, Chamito? Estamos jugando un torneo con dos venezolanos, Chamito. Tengo autorización, Chayo. Actualízalo rápido, vamos. Chile, no, pues si sí, no puedo adelantarlo. Eso. Estamos en una actualización, papu, de Venezuela versus Chile. ¿Cuánto espera, estimado? Ignacio, ya se me completó, estoy copiando el chico. Si te demora menos, pues. Ignaciete es lo que más se demora. No, pues. Ignaciete, si me demora 3 minutos en descargarme toda la cuestión, esto se me demora como media hora. Al siguiente objetivo. Dale, no, descárgalo. No. Marico, y plata, y yo plata, tenía Play 4. Toma, perro, toma. ¿Dónde van a comprar, boludo? ¿Qué van a comprar, chicos? ¿Qué van a comprar? Ven, juntémonos, vamos para allá, vamos. El logado, chacho, aquí está. Voy. ¿Qué dijeron? Les van cayendo, chicos. Oh, no, espérate, tenemos mucha gente arriba. Oh, a la mierda, le me quitaron todas las plaquitas estos perros. ¿Tenéis plaquita? ¿El lobo? Encontramos todas las cajas. Creo que llegamos, vente, lobo, rápido. Estamos en el final. No, están arriba, cuidado. Mina antitanque lista. Zona segura reubicada. Chicos, no tengo placas. Nos tumbaron la caja, Marico, quedó la caja ahí. Quedó la caja ahí, la nube se estaba cazando, Will. Ah, hay un equipo, ¿no? Ah, estamos contra un equipo completo, nos van a ruchar. Manténganse cuerpo a tierra. Hay que aguantarnos. Voy a agarrar la lupa a ver si puedo revivir al compañero. Voy a dar la vuelta. Creo que igual. Pero no, ¿no? Sí. Esos son los cheaters, los del otro lado, son los que son venezolanos, los otros chicos, ¿no? Entrega de armamento en camino. Es correcto. Sí, andan chiteándole. Sí, están hablando por el juego ellos. Y yo igual. Te revivo, Wisimo, espera. Viste, fair play, estaneo papu, fair play. De vuelta a la normalidad. Voy a intentar hacer la lupita. ¿Qué pasa, vieja borracha? El gas se está aproximando. Se comieron una claymore, están abajo en la casita. No, me agarraron, qué fastidio. Ya, Ignacio, para revivir al compañero, vamos. Al siguiente objetivo. Campero. Los revivo, tranqui. Objetivo principal cumplido. No vienen. Sí, van para allá, son dos. Lo va haciendo con la escalera, en la casa. Total, en la casa abajo. Ustedes lo tienen que dejar con total cuidado. Sí, claro, amigo cheater. ¡Cheater! Repítela. Ganó Chile. Vale. Ganó Chile. Ya nos toparemos en algún momento nuevamente para la revancha.
pistola de nuevo. La rebaja. Le mandé solo. No, no le mandé, sigamos, y ya pasó esa historia. Vámonle nomás. No, para... Ah, para después. Ya van a tener la ¿cómo se llama? La revancha. Ya ganamos, Chile ganó a Venezuela en este 2 versus 2, chicos. Pasamos a la segunda fase, vamos, nos toca Martín. Contra España. Martín, ¿puedes o no puedes? Me hiciste esperar 4 horas, Martín, para poder jugar contigo. 4 horas, loco. Te pasaste, loco. No es mi culpa que hay actualización, no es mi culpa. Bueno, pero tenéis que solucionar ese problema rápido, po. Sí, pero, chacho, ¿cómo lo soluciono si está copiando actualización? No tengo tiempo. Es broma, Martín, es broma. Si sé, tranqui, sí, vamos, pero tranqui. Me, igual entiéndeme que me siento mal porque igual quiero jugar y no puedo. ¿Pero para qué te enojáis conmigo si no es mi culpa tampoco que hayan tirado la actualización? Oye, Martín, ganamos recién un 2 versus 2 contra Venezuela, loco. Chile versus Venezuela, ganó Chile, fácil. Bueno. Ah, ya le ganó. ¿Me abre el chomito? Me rota cada rato. En la mañana le ganamos a Perú, le ganamos a Argentina y ahora a Venezuela, papu. Ya llevamos 3 wins con el Ignacio. ¿Ah? No peleen. No peleen. De momento no te voy a contestar nada. Oh. No me interesa que me conteste. Oh. Calladito nomás. ¿Cuándo los voy a conocer a los dos ahí? ¿Al Ignacio y al Martín? Yo vivo lejos. Ah, pero le decía a tu papá que, ¿cómo se llama? Que te venga a dejar, po. Okay, a ver, ¿cuánto vamos, se demora? Vamos a comer completo después de las votaciones. El sábado que viene después de las votaciones vamos a ir a comer completo. Tienen que puro ir. A ver, voy a ver. ¿Cuánto? ¿De dónde es usted, chacho? De Viña. De Aguasanta. Está enojado el bro, dice el Hassel. Está enojado. Viña del Mar, ¿no? Viña del Mar sale al mundo en alas del festival. Turururururu. ¿Qué hizo, mami? Manito, usted es muy buena onda, manito. Yo lo quiero mucho. No, creo que no era Viña del Mar. Viña del Mar. ¿O sí? Viña del Mar, po. Va a ganar mucho más plata. 2 horas y 41 minutos. 2 horas 41 minutos. Ya, pues nada, po. Salir de aquí a las 9, ¿no? No, pues salís tarde, pues salís después del almuerzo y llegan acá para que nos vayamos a comernos completo con los cabros. ¿Tu papá tiene una camioneta o no? Auto. Auto, que vengan en auto, po. Parece, va, yo pensé que tenía camioneta, no sé por qué, me imaginé. ¿También tiene? ¿También tiene? Sí. ¡Ajá! ¡Millonario! ¡Billonario! ¿La Lizette maneja? No, se le acabó la licencia. ¡Ándate, cabrón! ¿Y no la renovó? ¿Qué? Se mamó. ¡Me va a quedar hasta los niveles 33! ¿Qué? Usted no sabe hablar portugués, manito. Usted no sabe hablar portugués. No se le entiende, manito. No se le entiende nada, manito. No se le entiende nada, manito. Usted no sabe hablar portugués, manito. No estaba mucho, ya terminé ya. Te hablan japonés. Esto debe ser de Brasil, pero de otra parte de Brasil. Un lugar más al interior. O sea, no se le entiende ni una cuestión a estos cabros. La mía ya está fuera. Cala boca. Acabó a Coca. Cala boca, manito. Resurgimiento. Cala boca. La concha chupada. ¡No! ¡No! Cala boca, manito. Significa que te quiero mucho. Mucho cariño. Dirijan el ataque de Garabato, no diga garabato, manito, no insulte, no insulte, manito. No diga garabato, manito. No. Anderson Silva, la araña Silva, manito, la araña Silva. Anderson Silva. Dos
Manito, manito. Vamos, hoy. Lioto machida, manito. UAV enemigo activo. A poca partida. Aquí hay dinero ya, no hay oro, no. Lioto machida, manito. Wanderlei Silva, Wanderlei Silva. Entrega de armamento en camino. Tienen en la mira. No, esos son los nombres de unos peleadores de la UFC. ¡Cala la boca tú, manito! ¡Cala la boca tú, no! ¡No! No diga eso, manito, no diga eso. ¡Víctor Belfort! ¡Víctor Belfort! ¡Antonia! ¿A qué no mata? ¿Cuánto? Dos versus dos, Chile-Brasil, perro. Dos versus dos, Chile-Brasil. Chile-Brasil. ¿Ah? No, pues el idioma es portugués, el son brasilero. Yo tengo un amigo portugués. ¿No habla así? ¡Au! Voy a rofearlo, ¿no? Shogun Rua, Ronaldinho, tu culito Sakayama. Ese hombre es el hombre brasileño que juega la pelota, pero juega baby. Vamos otra vez. Ese juega baby en una favela. Dos versus dos, Chile versus Brasil, manito. Dos versus dos, vamos, go, 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 go. El que saque más kills. Ya, Ignacio, ponte serio, tenemos que ganar a los brasileños ahora. Ya ganamos a los Venezuela. Llevo soprole. Perfecto, perfecto. Ah, ya lleva ahí. ¿Qué? ¿A uno? ¿Solo? Es malo, Ignacio, es malo. Te veía como con 40 baja ya. ¿Con cuánto? ¡Oh! No, 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 le pegó un cuchillo, estuvo buena la que hice. Súbete. Vamos a pasear en moto. Vamos a pasear en moto por la isla a ver si nos resulta todo bien. Pero chacho, está de noche. Creo que sí. Cuidadito. Manito, ahí está, ahí está. ¡Aquí, aquí! Una segura reubicada. Servidor brasilero, pero total papu, ojo. Helicóptero. Pequeño, soy la no. Manito, usted no falar más, usted no mata, manito, usted no mata. Tienes otra oportunidad para marcar la diferencia. No, usted no mata a nadie, manito. Usted muy maldito, usted muy tomalito. Nos viene, perro. Me van a quitar kills. ¿Cómo me campean así? ¡Bien, corta! ¡Quédate, manito! ¡Un papé! ¡UAV, enemigo activo! ¡Ah! ¡Casi se la pego! ¡Cheater! ¡Cheater! 5, 4, 2, 1, vamos. Se trabó, manito, por la culpa del cheater. Eso sí. ¿Qué dice?
¿Se pegó el juego? ¿Se te pegó? A mí se me cayó el... No, a mí no. A mí sí, por la crestis. Qué mierda, loco. Estaba esperadísimo. 7. No, se me va a botar esto. No, eran dos. Ah, ¿se le salió chocho? ¿Te me salió el juego? Sí. ¿A ti también te botó? Pues dice Ignacia te abandonó el juego. No. Sí, señor. Qué mierda. Ya me salgo. Se pegó esta porquería. Ya va. Sigamos. Resignación, únete. ¿Cómo estáis, chamito? ¿Cómo va todo? Chamito. En un 23%. ¿23? ¿Qué? De actualización. Me está creciendo. Pero oye, si te dije que es la copia de actualización lo que más se demora. Ah, eso sí. No, yo tenía Play 4 y eso es lo que más, menos se demora. Ah, de nuevo. Son peleadores los dos. Son peleadores los cabros, chicos. Oye, esa Play la compraste en China. La ¿cómo se llama? Lo que pasa es que yo creo que está conectado a BTR el chimo mucho, está traicionando a Movistar. Oye, Martín, ¿cuánto? Oye, pero ya te descargó, ahora se está actualizando eso, se está copiando la actualización. Exacto, exacto, cosa que el Ignacio no quiere entender porque parece que no le cae la cabeza. Ah, pero no te enojes, no peleen, cabros, son amigos, no peleen. Ya, bueno, peleen. Yo no soy amigo con él. El Xbox es más rápido, dice. ¿No son amigos? Oh, no. Martín, la decepción. En Xbox es más rápido, dice el Hassel. La actualización. ¿Cómo te traicionó tu amigo lo que dijo? ¿Cachaste, ya, no? Ya dije que no soy su amigo. Oh. Se quedó calladito. ¿Será que te mamaron? Porque quiero. ¿Cómo? ¿Volví a callar? Hombre, de mechita corta el Martín, dice el Pablo Echule. No, si el Martín es explosivo. Pero cuando vayamos el próximo sábado a comer los completos, ahí no va a estar todo buena onda el chingón, güey, chavo. ¿El sábado va a ir a comer completo, en serio? Sí, vamos a ir a comer después el sábado, después de las votaciones. ¿El sábado? Un sábado, sí. No sé qué cae, qué día cae, pero vamos a ir ese día. Que conecte el cable de banda ancha a la Play y más rápido, dice el Manus Quiroz. Sí, igual puede ser. Tengo conectado el cable LAN, dice el Martín. ¿El cable LAN? Escucha, que está desconectado. Cállate lo que te dice el Pablo Echle, Martín. Pajita seca, te dicen. Estoy hablando en serio, una más y me salgo. Ya, pero si el Pablo Echle le dijo, po. No, ¿sí? Pero no. ¿Para no, qué te vayas a enojar con nosotros? Con este que está jugando. Ah, ¿estás enojado con el Ignacio? Digo, ¿quién se cree andar hablando así? Ah, ándate, cabrón. Me creo mucho. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya es una leyenda, güey! Oh. ¡Ah! Se mamaron. No, me estoy hablando en serio. Leyenda, no, me estoy escuchando en serio. Yo me enojaba con él, me salía del Discord y me seguía llamando. Ah, son peleadores, güey. No, saludos, soy yo, Franquito. Saludos, chicos, ¿cómo están? Sin garabato, amigos, por favor. ¡Buenas, chacho! ¿Cómo estamos, mi amor? ¡Buena, buena! Chacho, la leyenda, mi hermano, es la leyenda del Warzone. Resurgimiento. Estamos jugando acá con el Ignacete. Estamos puro rompiendo lobbies, reventando lobbies. Ya se aproxima a nuestra posición. Bueno, la verdad que nos han reventado la última. Sí, estamos en vivo acá. Eso. Con tu pelotón. Uno de tus aliados volvió al juego.
El equipo enemigo rastrea tu ubicación. El tipo que maté recién no va a querer jugar más Warzone en su vida, loco. Otro más, pasa la placa para acá, sin un buen chico. No volverá a pasar. Uno de tus aliados volvió al juego. No, po. No. A lo que me refiero es que el fin de semana. Del fin de semana de las votaciones al otro fin de semana, eso es a lo que me refería. Sí, no sabía en realidad que día domingo, pero no me refería a ese sábado. ¿Me entendieron? Del fin de semana de las votaciones al otro. No, me hizo lavar ese bueno. Ahora, ¿qué encontré? Acá tengo la plata para el armamento, lo compro en el barquito. ¿Dónde están todos? A ver, vamos a ver. ¿Dónde lo apuntamos? ¿Dónde conviene comprarlo? Espera. Acá lo compro. Sí, yo tengo para comprarlo. Lo compro acá arriba ahí. Ah, ya lo compraron. Ah, ¿no te cago? Sí, sí. Voy a tirar un UAV entonces. Buena. Solicito reconocimiento de área. UAV iniciando sobrevuelo. Nos disparan de arriba de la torre. Está acá arriba contigo, papu, azul, tenía uno ahí. Va, tira. No, como no está rompiendo el pino. Oye, toda la gente que está al lado de nosotros, está lleno. El gas está aproximando. Bien. Está bueno. ¡No! ¡Me la pegó el de la torre, el perro! Hay uno en la torre, eso. En la torre de acá arriba, en la dentel. Ya. Uno de tus aliados volvió al juego. Ataque de racimo aliado llegando. Lanzando uno. Ah, no, parece que me la pegó de allá abajo el tipo. Está en el barco, allá. Siguiendo al enemigo. ¿Lo viste? Sí. Ahí está muerto el perro. Te gusta pipiar de lejos, perro. Ahí con remate. Ah, te salvas. Me dijo bicho. ¿Cómo? Ah, no, licho me dijo. ¿Qué pasa? ¿Cómo vamos? Quedan 25 en la zona. Le ganamos a los de Venezuela y a los de Brasil, ahora Chile versus Chile. Ah, oh, ándate, cabrón. De radar enemigo en el área. Voy a atacar. Armamento aliado en camino. El mordado, ¿qué clan tag tiene? Enemigo entrando en el área. El Juan Luis Eduardo dice, a ese tal Franquito de Chile le gusta robar en la cisterna, dice. Juan Luis Eduardo. El gas avanza. Nueva zona segura localizada. No, me cayeron. Hay un tío entero aquí arriba. Dale. ¿Tanto? Ahí va, granada lanzada. Lo viste, perro. Ni respires, Ignacio, ni respires. Viene por nosotros. Medio robo, Ignacio. No, que reporto. ¡No! ¿De dónde? ¡What the fuck, papu! Uno de tus aliados volvió al juego. Muévete, yo conduzco. Buena. Ese clan del morado está como raro. ¿Sí? ¿Pero qué? Llevo media hora en la ventana, no podía entrar. Llevo 10 días tratando de entrar por esa ventana. Sobrevive hasta el redespliegue. Broma, ese amiguito, póngale talento, cabro, dice el Luis. El José Luis. Dice, qué broma, cómo me voy a imaginar que el amigo está robando la cisterna. Ahora todos van a pensar que el Franquito Chile roba la cisterna. Te mamaste, lo dejaste como el Loli. Así son los amigos. Así son. No. Los refuerzos están en camino. ¿Qué me tiró esa cuestión?
la mierda. No se mete por la ventana este mono, loco. Los refuerzos están en camino. Ah, yo dije tengo un espectador. Era mi compañero, el Infa. ¿Es amigo tuyo, el Infa? Pero estamos jugando Warzone. ¿Se están llamando afuera, dicen? Termina la partida y abre la puerta y le... ¡Qué mamá! ¡UAV activo! ¿Le cansa, perro? Si hace 30 kills, le doy 5000 estrellas. Dale, perfecto. ¡Qué burlesco, qué burlesco! Sí, porque quedan 16, pues 6 pibillos. ¡Qué mamaste! ¡Qué mamaste! Y de repente me saco las 30 kills, ¿eh? Pero... GG's. Ya estos 40. Eso. 40 por 7500. Atacando al tirador. Está buena la oferta. Soldado enemigo cerca. ¿Cierto? Está muerto, está muerto, está muerto. No. Los refuerzos están en camino. Amigo chileno, ya lo terminaron de retar. Franquito Chile. Voy, voy, voy. Están retando. Vamos a la zona, vamos abajo, vamos abajo, vamos a la zona. Estamos listos ya. Vamos por esa victoria con Franquito Chile. Eso. Ahí va uno. Arribita no se lo hay. Aquí hay movimiento. Yo no tengo placas. Ven, compremos. Te dejo, Ignacio. Toma. Arriba todos. Perfecto. Dirigen el ataque de aquí. Aquí Félix 3, ataque de aquí. Batido uno arriba. Ataque aéreo de precisión de 30 con 3. Soldado enemigo cerca. No dejes de vigilar. Dirigen el ataque de artillería aquí. Impacto. Miembro del pelotón desplegado. Liquidación finalizada. Los precios volvieron a la normalidad. Recibí la solicitud. Ataque de racimo activo. Miembro del pelotón desplegado. No te creo. ¡Oh! Me reventé los pies. Me estáis lisiando. Ignacio, quedas tú nomás. Aguántala con todo ahí, papu, con garra. Me reventé los pies por ir a buscar a un tipo. Qué pájaro. Buena. Por azar, machacho. No, tranqui, déjatela nomás. Estoy acostumbrado a que me quiten mi armamento. Ese es el armamento que ocuparon el campeón del torneo de Warzone, el mundial. Miembro del ¿qué están racando ahí? Uno de sus aliados volvió al juego. Objetivo de la recompensa activo. Derríbate. Estamos en el final. Se desactivó el resurgimiento. Estás acercándose, reubicando zona segura. No se ve. Ahora eres de los nuestros. Dale. Atacando al objetivo. Buscando más suministros, mejoremos ese kit. Ah, es el suministro, mira que le casi la embarro. Atacando al objetivo, atacando al objetivo. Que no hay nadie arriba, el UAV de caja. ¿Quién está inventando un UAV de caja? Franquito, aunque sea lo último que haga, todo a revivir, perro. Estamos vivos. Ah, dale. Escaneo completo, dejando espacio a ellos. ¿Tiene balas de sniper que le sobren? Yo nada. Ahí el Ignacio me pasó. Vale. Gracias, caballero.
Solo quedan 5. Este es el objetivo de ataque aéreo. Objetivo de Ignacio, sacáis 20 kills. Ah, eso te iba a decir el premio de $1,000,000, pero bueno. Hasta el final y ganamos. Bien hecho. Buena partida, buena partida. Buena, cabros, buena. Pero es que no se pudieron las 40. No se pudieron las 40, me perdí las 7000 estrellas, pero no importa. Ay, pucha, hemos ganado toda la mañana, ¿crees? Te llevamos 30 wins en la mañana nomás. En la mañana. En la mañana yo me desperté a la una. No, te papaste, viejo. Oiga, tío, deje jugar al Franco, dice el Juan. ¿No lo dejan jugar al Franco? No, ahí está hablando tu amigo, el Juan Luis. Mira, te conoce hasta la historia ahí en la casa, que te retan y todo el tema. Te llaman afuera. Hola, chacho, un abrazo. Ahí nos vemos. Un abrazo. Oye, el que te estaba llamando afuera era el mismo Juan Luis que te fue a molestar mientras estaba ahí jugando. Parece, me vienen a robar. Eso. Y ahí nos vemos, compa, que les vaya bien. Cuídense, yo... ¿Quién es el ardiente? Dice el Pablo. Nadie. Chao, compa, nos vemos. Oh. Bueno, quedó el cha. Ya, ¿cuántas win llevamos hoy día en la mañana? Estamos ganando mucho, deberíamos dejar para la noche win. 138 ya llevamos. Oh, cacha, falta. Ya, juguemos nada más. ¿Cuántas faltan? Faltan 3. 3 wins solamente para llegar a la 900. Hay que llegar a las 1000. Eso. Este mes se llega a las 1000, mes de septiembre. Vamos que se puede, cabros. Vamos. ¿Hoy día es primero o segundo ya? ¿Segundo? ¿O es primero? ¿Segundo? Estamos a 2. No, estamos a 19 ya. Ah, estamos a 19, chulo, que pasa rápido el tiempo. Vamos por otra win, pues papu, no vamos a dejar. Aparte que hay que tratar de sacar las 20 kills, no he podido. Está difícil sacar las 20 kills, los lobbies están muy pesados ahora. Chacho, si llega a las 1000 wins antes del... A ver... Del 3. Antes del 3. Te mamaste. Es que ya no tengo mucha plata, ¿no, chacho? No, está bien. Tenés que... Con la mesada. ¿Te dan mesada, Ignacio, o no te dan mesada? No. ¿Y te llegó el mouse nuevo que estáis pidiendo para el día del niño? ¡Apretado sí. El viejo! ¿En serio? ¿Te llegó el mouse? Sí, me lo pidieron para Navidad ahora. Ah, buena. Pero para Navidad era el Play 5, po. Para tenerlo atrás de adorno. Yo tengo 2 Play 5. No quiero más. Estoy muerto de risa. ¿Cómo estáis? ¿Y el peleador ya se le cargó el Warzone? ¡Oh! El peleador te dijo, Martín. Te dijo el peleador delante de 700 personas. ¡No! ¿700? Sí, pues entre YouTube y Twitch y toda la cuestión. Ah. ¿Hay 800 personas entonces? Hay 800, sí. Más ahí en... ¿Cómo se llama? En Trobo. Ahí 100 más. Quiero jugar, chacho, dice el Camilo. Juegue, pues Camilo, juegue, diviértase, señor. El día domingo, Camilo, vamos a jugar con colaboradores, compitas. Por si querías hacerte colaborador de la página, papu, vamos a estar jugando ahí personalizado. Vamos a estar jugando en el mismo equipo. Full Rush. Sin nada más que perder. Ah, el Martín está jugando Valorant. Oh, la traición. Nos dejó tirado. La traición. No, jugar Valorant me penalizaron 1 hora y media. ¿Una hora y media? ¿Por qué? ¿Yo qué te dije? Porque me salí, porque tuve que ir a almorzar. A mí también me penalizaron por tu culpa. Ya. Taca, taca, taca. Y no fue nada de lo que dijera el peleador, sino como se lo dijo. Y no fue nada que lo dijera el peleador, sino como se lo dijo. Exactamente, se lo dijo así como el peleador... No, esta amistad yo creo que no va a durar mucho. Dura un año nomás. Un año, esas amistades duran un año, sí. Y después se enojan por un año, después vuelven a ser amigos por otro año más y después siguen así, sucesivamente. Un año por medio se van haciendo amigos. Este año tienen hasta diciembre.
No, sí, yo tengo un amigo de Perú que juego siempre con él. No, con Te reemplazaron. Te reemplazaron. Oh, chamito, mira lo que dijo. Tengo un amigo del Perú y ya no juego contigo. No, se me va. Chamito, lo que dijo este cabrón. Después me ando buscando a las 10 de la mañana. Ah, lo andé buscando a las 10 de la mañana. No, se me va. No, yo me salgo del Discord. ¿Quién se...? Te sentamos aquí. Ah, que son peleadores los cabros chicos. Te puedo mandar un WhatsApp a la hora que me lo Que me decís después de temprano para jugar. Se pasan. Pues, a las 10 temprano ahí a las 2 de la tarde. El objetivo principal es eliminar hostiles. ¡Al ataque! ¿Te hablé muy bajito? ¿Yo muy bajito? ¿Está bien, mira? ¡UAV enemigo activo! ¿Por qué me lo robaste? Ay, me reventé los pies más encima que soy idiota. ¿Para qué ellas tienen de nuevo delay? Hay uno acá, hay uno acá. Cuidado, está ahí. Es que le quería pegar una patada en la cabeza y se movió justo. Me tiré con una patada en la cabeza y ahí quedó el... Hay mucha gente por acá, pero voy a matarlo a todos, como te digo. Yo lo mato con una pistolita. ¡Muertos! ¡Ataque aéreo de precisión enemigo! ¡Oye, están cayendo del cielo estos perros! ¡No seamos la presa! ¡Dos ya había acá abajo en el...! ¡Nos alegra tenerte aquí! Estaba acá en el juego de noche, podría ser así siempre. No. No, en el Warzone 2 que pongan una zona que sea bien oscura, cosa que si tengáis que poner los lentes esos de... ¿Qué fue entonces esa cuestión? Ah, te pasas. Es verdad, es como Entro acá, es como la zona de gas, me tengo que poner los lentes a cada rato. Era como yo de niño cuando me ponía... los lentes. Ahí estaba, se escondió, me lo robaste. Los lentes de sol. ¿Yo robar? No, no. Yo voy a poner los lentes de sol de niño en la noche. En la noche. Yo tenía unos lentes que se doblaban como el. Y quedaba como el vidrio, ¿no? Se doblaban. ¿Cómo se doblaban? ¿Qué ventaja tienen ustedes, cabros chicos? Se doblaban. Hostiles en el área. Hostiles en el área. Ya se está aproximando. ¡Muere, perro! ¡Muere! ¿Por qué es esto? ¿Por qué? ¿Qué mentalidad? Lo que dijiste, se doblaban y no sé qué están pensando ustedes a los 12 años. Uno de los churros. Pero esto es para comer chato, no lo Estoy matando todo el mapa acá, papu. Estoy matando el mapa completo acá. ¿Ignaciete? ¿Ah? Yo no. Yo tengo una mente sana, pero sanísima, papu. Sí, yo creo que sí. Yo creo que Chacho es de la mente más pesada. Sí, yo también. No, señor, no, señor. El Ignaciete dijo, el churro mojar. Churro mojar, qué rico. Rico, rico. Churro con manzana. Estaba pensando todo. Sí, sí, sí. La meta es el cabros, chicos. ¿Quién los está criando estos cabros? Cristian Flores y Javier, háganse responsables. A mi mamá no le echáis la culpa a ellos. Cacha, encima los cubren, los cubren, los cubren. No, sí, él no me enseñó eso. ¿Y a dónde estáis aprendiendo esas cochinadas? Esas cochinadas, Tomemos esta mejora. Chocho, cuando te sepáis la canción, 10 tiros. El Martín cochinae. Juega a la escondida china en el colegio. Cacha, qué onda. Cierre que te mamaron. Voy a dejar las cajas de munición ahí, chico. Ah, me lo quería robar. No, no. Tú nunca, Cheto. ¿Cómo pega? No, miércale. Wow, cómo pega ese hombre. Ah, Dios. Dime, Martín. No es que viene a armar porque voy a jugar, sino porque
No te creo igual, ¿eh? Pero si queréis ver, te puedo mandar una captura. ¿Qué tipo de captura? Captura de perro. ¿Qué loco estos dos? ¿Para qué te mamando? No, el perro me abatió, no. Me las va a pagar con chévere el animal. ¿Dónde está? Arriba, de... no, ya cayó acá conmigo. Me bajó por la espalda, la única forma. En la 7. Oye, y el... Mira, espérate. Viendo un streamer, un tal X, dice el Cristian. Ah, aprendiendo de acá, decís tú. Y el Javier Hernández dice, oye, Ignaciete, ¿tú cómo sabes eso? ¡Oh! ¡Los pillaron, loco! ¡Los pillaron! ¿Usted me lo enseñó, por papá? ¿Usted me lo enseñó, por papá? No, oh, yo sí, se lo enseñó el chacho, ¿sí? Claro, yo no, sí, no, yo no hablo nunca esas cosas. ¡Oh, chacho, dáselo! ¿Quién pone contrato a mutar? ¿Quién no lo enseñó el chacho? ¡Vamos a la zona objetivo! ¡No tenemos todo el día! ¿Alguien necesita esto? Contrato y pago completado. XX chachito. Ah, mira, XX chachito. Cacha, what the fuck. Estos cabros, ¿qué les están enseñando ahí? En el colegio. ¿Qué significa eso? Yo no tengo ni idea, ustedes son los expertos aquí. ¿Qué significa eso? Oh, gran, ya te dije que no. ¡Muere, perro, muere! ¿Dónde está Chacha? Ah, bien. Estoy peleando con todo el mundo acá. Oye. Ah, dime. ¿El chacho nos enseñó todo esto? El chacho nos enseñó todo esto. ¿Quién es? El chacho hace. Debería poner restricción para edad. Pero, ¿tú me enseñas eso? Viendo el historial de navegación de los papás, creo yo, dice Logram. Ay, estaban viendo el historial de los papás. Te mamaste con eso. Nueva zona segura localizada. Yo le iba a pagar en completa Logram, no creo. Liquidación activa. Costos ajustados en las estaciones de suministro. Estamos entre los mejores 10. Objetivo de recompensa abatido. Bien. Torre de comunicaciones activada. Buscando ubicaciones enemigas. Caja de suministros identificada. Marcando su ubicación. Siguiendo al mismo contacto. ¿Pero cuándo te hace un 24 horas? ¿Qué? 24 horas. 24 horas, termino el otro día muerto. No, pues se lleva la camita ahí en cámara y lo vemos como adorno. Sí, vos, sí, también podía hacer eso. ¿Cómo? Entonces sin camiseta. Los precios volvieron a la normalidad. Están acá abajo. Hay gente cuando hace extensible o 24 horas se pone un colchón o algo y duerme en la... ¿Qué pasa, Marta? Me estaba escuchando un audio. ¿El cómo se llama? Che, tiene familia, no puedo mostrar eso. Tengo familia, no puedo, ¿qué? Yo se haría un 2 horas. Estamos hablando algo confidencial. ¿Qué pasa? Sí, cosa de amigos. De chamitos, yeah. De amigazos, ataque y de gracias cine. Estoy sintiendo al oponente. ¿Ya se actualizó Martín? ¿Ya está más en el directo de la noche? ¡No! ¡Cheater! Ah, mentira, está bien lo que dice. El cabrón se juega bien. ¿El que se lo guarda todo la noche? Oye, ¿qué onda ustedes? ¿Por qué llevan más puntos? ¿Qué? ¿Están buscando estrellas y las toman como el Mario Bros? ¿Qué onda? He matado 10 y ustedes llevan más primeros que yo en puntos. Están abriendo, están pegándole a las cajitas que encuentran, le pegan como el Mario Bros. Sí, sí. Se van los champiñones y yo.
De hecho, ¿sabes que los puntos te ayudan a subir el nivel? ¿En serio? Sí, por eso lo... Por eso la gente tiende a tener más... Aquí, vamos. Cacheta, buena esta. Yo me metía por los tubitos verdes. ¿Cómo? No lo mal, pienso Martín. Son pesados estos cabros, chicos. Tira... Bro, bro, bro. No, el chacho, ¿viste? No, sí, es cheto. Yo me mal pensado. Por eso. El, ¿cómo se llama? El... Estás hablando del bambú, chacho. Sí. Ah, el bambú, dale, dale. Lo que comen los pandas, sí, todo eso. No, se enoja. Sí, no. ¿Qué pasa? Te vas marcado. Tomemos esta mejora. Olviden eso. Por aquí, vamos. Ese tipo estaba quieto. Le pegaron en el medio, tanto quieto el otro al compañero. ¿Dónde se lo pegaron? ¿De arriba? ¿Viste que me ha pensado? Díganme, díganme dónde es, díganme dónde es. Arriba. Ataque aéreo de precisión aliado en camino, cuidado. Le tiré el ataque, se va a tirar. No, no tengo más. Está arriba de prisión, está arriba de prisión el otro. Ya. El gas avanza. Nueva zona. Necesito reconocimiento. Arriba, ya está jodido. UAV iniciando sobrevuelo. Muerto. GG. ¿Me siete? Dime. ¿Cómo? ¿Completo? Sí. ¿Cómo? No, me sentí. No, el chacho va a empezar. Yo no. ¿Viste? No, ¿viste? No. Yo soy un señorito, Un caballero, el chacho. Soy un caballero, señorito. Un caballero, un bien caballero. ¿Bien viejo decís tú? Oh, te mamá. No, no, chacho, ¿viste? No. De acá, bro, me largo, me voy de acá, están, eso, me están, ¿cómo se llama?, mal influenciando. No. Esto es culpa tuya, Chayo, debí poner restricción de edad, stream. Quedaron dos wins para la noche, sí. Para las 900. De más que la sacamos, ahí nos vemos, Ignacio, nos vemos, chicos. No, quiero ver mi cadena nomás, ¿cómo está? Nos vemos, Martincito, nos vemos. Juguemos. Oye, Chayo. ¿Eh? Si en la noche te queda cupo, ¿puedo meterme? Sí, hombre. ¿Y yo también? Ya, vamos a ver si hay cupo, dale. ¿Hoy día quién juega? Hoy día... Ya, métanse hoy día, po. ¡Buena, churu! Ya, métanse. Pero se portan bien, eso sí, porque cuando andan los dos juntos jugando, se portan mal. No, chacho, mira, nosotros vamos a hacer 30 kills cada uno. Ya, dale, perfecto. Dale. Ya, la noche juegan, vale, ahí nos vemos. Cuídate, chau. Chau. Ya, vamos a ver el KD, a ver si lo volvimos a subir a 270. Veamos, quiero subirlo a 270. No pude hacer el reto del Okram, pero igual se agradece Okram. Estaba difícil, ya 270, mi cadena. Ahí se tiene que mantener, ahí. 270, ahí lo quiero. 270. Estoy bueno igual, cadena de 270, papu. Es muy arriba del promedio, encuentro yo, po. Cadena 1 es del promedio. Promedio normal. Cadena 1 es un player normal. Cadena 1.5, ya estáis jugando un poquito mejor. Cadena 2, bueno. Cadena de 2.5, buenito. Después viene el KD de 3, buenazo. KD de 3.5, pro player. KD de 3.5 yo creo que es pro player ya. Ahí ya podéis participar en torneos y todo. Torneo, ahí voy ya a jugar con toda la confianza del mundo. A mí lo que me falta, papu, es por mi sensibilidad que es muy alta, me falta control del arma a la hora de enfrentarme de cerca. No tengo tanto el control... O sea, lo que quiere mi mente no lo traspaso al mouse. No sé si me entienden. Algo falta ahí, algo falta. Falta una coordinación que me ayudaría a pelear mejor de cerca. Podría ser que lo tienen más grande que los demás, dice el juego. Pucha, ojalá, papu. Ahí tendría el only. Si fuera con eso, papu, tendría el only y estaríamos generando más ingresos. Pero lamentablemente... No, pues, papu. Lamentablemente, miren... Ahí. Debería tenerlo así.
Y lo tengo. Ya, chicos, nos vemos. Cuídense. Un abrazo para todos. Gracias a la gente que apoyó hoy día. Al Muñoz, que se mandó 2.000 estrellazas. Pancho López Ahumada mandó 100. 300 mandó. Oscar Mercado Guarda mandó las primeras 1.000. C. Mamut. Y también tenemos al amigo Nico Marín, que mandó 75 estrellitas. Muchísimas gracias a toda la gente que apoyó hoy día. Se agradece un montón. ¿Es diferente el KD Resurgimiento que el Battle Royale? Sí, es diferente, es distinto. Yo tengo en el Battle Royale tengo un KD de 2.39, o sea, 2.40. Pero es que en el Battle Royale es donde empecé a jugar como al... Ahora, o sea, obviamente cuando tú ya sabís jugar y te metías a jugar algo... A ver, hay dos modos. Si tú te hubieras metido a jugar, por ejemplo, primero a Resurgimiento y después te metías al Battle Royale, obviamente vas a tener un mejor KD después en Battle Royale porque ya llegaste con conocimiento. En cambio, cuando llegué recién a un modo, lo que me pasó en el Resurgimiento, que yo ya llegué sabiendo jugar. Por eso tengo el KD más alto. ¿Se entiende? En cambio, cuando empezáis de cero en un juego, tu KD va a ser más difícil mantenerlo alto, a no ser que juguéis desde el principio con gente buena y estén rompiendo los lobbies desde el principio. ¿Se entiende? A entrenar, papu, para la tarde. Eso, ya nos vemos, chicos. Voy a hacer ejercicio ahora. Voy a hacer pesitas. Cuídense. Un abrazo. Bye, bye. Chau, chau.